Pues muy buenos días y muy buenas tardes a todos los amigos que se están conectando de los dos lados del Atlántico para la primera presentación virtual sobre criónica, criopreservación. Cada mes estamos haciendo un evento virtual durante estas condiciones de pandemia para hablar de temas fascinantes y en este tema vamos a hablar hoy sobre criopreservación. Esto va a quedar en YouTube para que la gente lo vea. Y tenemos seis personas tocando un tema fascinante a través de nuestro grupo de encuentro Meetup Madrid Singularity, que ya tenemos cerca de 1.000 miembros, de hecho 993 hoy, esperamos llegar mañana para 1.000 miembros, y tenemos cinco eventos mensuales ya planificados para que vayan inscribiéndose también y sepan estas cosas que estamos haciendo. Eventos virtuales. Que tuvimos también el mes pasado, tuvimos dos eventos sobre longevidad, rejuvenecimiento y posible inmortalidad, y también eventos presenciales. De hecho, para los que estén en Madrid, les invito el viernes 11 de diciembre al Ateneo de Madrid, donde vamos a tener un evento sobre criopreservación. Vamos a hacer una especie de resumen, compendio de lo que hoy estamos haciendo virtualmente y lo haremos real en el Ateneo de Madrid. Así que los que están en Madrid, por favor, póngalos en sus agendas. Va a ser con las limitaciones de aforo por seguridad, pero va a ser un evento muy bueno para que comprendan y pregunten qué se está haciendo en criopreservación. Hoy es realmente un evento de lujo, de lujo. Tenemos personas conectándose desde seis ciudades diferentes. Tres en las Américas y tres en España. De América tenemos desde el norte María Entraigues Abramson en Los Ángeles, California. Y luego tenemos en dos ciudades en Argentina. Tenemos a Francisco Lascaray conectándose desde Buenos Aires y Rodolfo Goya desde La Plata. Y de este lado del Atlántico tenemos tres personas, ¿verdad? Tenemos a Ramón Risco de Sevilla, a Jordi Sandalinas desde Barcelona. Y a mí desde Madrid. Pero tenemos igual gente conectada de diferentes partes de toda España, desde las Islas Canarias hasta el País Vasco y desde toda América, desde México hasta Argentina y obviamente Estados Unidos y Canadá. Bueno, la idea es que los que hablamos español compartamos un poco las ideas futuristas que están ocurriendo. Y hablando de España, y yo soy iberoamericano, yo soy tanto venezolano como español, viviendo ahora en Madrid, me acuerdo de la historia y del símbolo de España, que era non plus ultra, nada más allá, no más allá, hasta que se hizo el encuentro entre los dos continentes, entre Europa y América, y España pues cambió su logo, su nombre a Plus Ultra, el país de más allá. Y esto es gracias a toda la América que engrandece y hace más importante España y el español a nivel mundial. Pero ahora ha llegado el momento de ver más lejos y hay que pasar a Vita Plus Ultra. Porque lo que está ocurriendo en estos años es increíble a nivel de la extensión de la vida y podemos pensar que vamos a vivir más, mucho más y mejor. Para eso organizamos, repito, eventos como la Gran Cumbre Mundial Transhumanista que realizamos en el Ateneo de Madrid hace 2 años con personalidades tan interesantes como la robot humanoide Sofía y el año que viene tendremos de nuevo el evento Transvision en Madrid en junio, para los interesados en estos temas. Y es un evento hermosísimo en el majestuoso Ateneo de Madrid que está cumpliendo 2 siglos. Es una institución bicentenaria y en junio vamos a celebrar los próximos 20 años viendo los 200 años pasados. Pero el tema de criónica, que es lo que nos concierne, han habido una serie de reuniones en diferentes partes del mundo y en Europa comenzaron también de una manera formal con diferentes pequeños grupos, como el grupo de Suiza. CryoSuisse en el año 2016 organizó una reunión y fuimos cinco
compañeros de España y bueno, de diferentes partes de Europa y también de Norteamérica. Y por eso nosotros luego, un año más tarde, organizamos la siguiente en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la principal organización científica de España, y en la sede principal, donde trajimos los expertos de criopreservación del mundo y también de longevidad. Cubrimos las dos áreas, longevidad, que es el plan A, y criopreservación, que es el plan B. Fueron 3 días de un evento maravilloso, un día de criopreservación, un día de longevidad y un día de talleres, de participación, de preguntas. Repito, en el espléndido sede principal auditorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el mismo lugar donde Albert Einstein dio una presentación. Albert Einstein dio presentaciones en el CSIC y en el Ateneo de Madrid también. Ahí se tocaron todos estos temas fascinantes con las personalidades más importantes. Y luego los talleres los hicimos en la Escuela de Negocios IE, Instituto Empresa en Madrid, una de las principales escuelas de negocios del mundo, en las top 10 del mundo. Y trajimos científicos famosos como uno de los que nos van a hablar hoy, Ramón Risco, de hecho que es un experto a nivel mundial en todos estos temas, al igual que Rodolfo Goya, que también va a hablar. Y ratificamos un documento importantísimo, que es la evidencia científica sobre la criónica. Hay muchísimas personas, todos PhDs, todos doctores, que han firmado esta declaración apoyando a la criónica. De manera que esto no es una locura, que esto no es algo imposible, que hay grandes científicos en España, en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo trabajando en criónica. Científicos, como pueden ver, de MIT, de Harvard, de NASA, de Cambridge, de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de California, Los Ángeles, de todo el mundo. Y se han escrito varios libros, por ejemplo, un amigo de muchos de nosotros, Rudy Hoffman, escribió un libro que acabamos de traducir al español y vamos a lanzar también, esperamos el mes que viene, que le pusimos el nombre Buscando la Inmortalidad. Esa es la portada preliminar del libro y pueden ver, se llama Quizás puedas vencer a la muerte y a los impuestos. Entonces es un tema muy interesante y cada vez hay más material que queremos compartir en español principalmente. Igual, hace 3 años, junto con otro colega, David Good, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, que inventó el sistema operativo Symbian, que luego compró Nokia, y yo, que también soy de Cambridge, pero Cambridge, Massachusetts, del MIT, donde estudié, nos juntamos para escribir un libro que se ha convertido en un mega bestseller en diferentes idiomas. Llegó a número 1 de venta y número 5 de venta simultáneamente, al mismo tiempo número 1 y número 5 de venta en español, 1 en papel y 5 en versión electrónica Kindle, y también en portugués. Y estoy muy contento, en las próximas semanas va a salir en chino, en francés y en ruso. O sea, esto es una revolución. Pero hablo del libro porque dentro del libro hay un capítulo completo dedicado al plan B, a la criopreservación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Que el objetivo, si vemos cómo estamos hoy, hay varias aplicaciones como una rusa que se llama FaceApp, que te permite verte en el futuro o en el pasado. Y a mí me encanta porque yo digo, bueno, en el futuro yo pienso ser más joven que hoy. ¿Y por qué? Porque existe tecnología para el rejuvenecimiento biológico. Sabemos que es posible, pero no estamos seguros qué tan pronto va a estar al alcance de la gente y que se puede utilizar. Esto ahora es solo a nivel experimental, pero sabemos que es posible porque ya existe. Y de hecho, el Premio Nobel de Medicina del año 2012, Shinya Yamanaka, a quien yo visité en Japón, él trabaja en reprogramación celular y le dieron el premio Nobel por descubrir que tan solo 4 genes pueden controlar la edad biológica a nivel celular. Y cambiando 4 genes, volvió una célula vieja en célula joven.
Pero de nuevo, esto solo está comenzando y aunque la ciencia avanza exponencialmente, va a tomar tiempo. Esto no va a ocurrir el año que viene ni en 2 años, quizás ocurra en una década o en 2 décadas y por eso hay que seguir trabajando. Todas las verdades al comienzo son enormemente opuestas. Cada verdad atraviesa tres fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, es opuesta violentamente. Y tercera, va a ser aceptada como evidente. Yo estoy seguro que nosotros en 20 o 30 años, en el futuro, en el 2050, 2045, quizás 2040, cuando veamos para hoy, vamos a ver lo primitivo que éramos, que dejábamos que la gente muriera. Y no solo que muriera, sino que encima los enterrábamos para que se lo comieran los gusanos o los quemábamos, terrible. Y ha nacido una tercera posibilidad hace un poco más de medio siglo, que es la criopreservación o el plan B. Esto también era imposible, era impensable. De hecho, también yo digo que todo es imposible hasta que se vuelve posible. Y la criopreservación ya está comenzando a ser posible. Se inició primero con la criopreservación de esperma, luego de óvulos, embriones, tejidos, órganos y cada vez más y más. Y esto ha ocurrido en un periodo impresionante de tan solo medio siglo. Pasó de ser algo imposible a algo que se utiliza normalmente en la fertilización in vitro. De hecho, hay 8 millones de seres humanos que han nacido gracias a la criopreservación y que a través de la fertilización in vitro fueron criopreservados como espermatozoides, como óvulos o como embriones. Bueno, de esto van a hablar los científicos más tarde, pero el hecho es que cada vez sabemos que esto es más posible. Uno de mis profesores en MIT, Marvin Minsky, él creía plenamente en la criopreservación y de hecho, pues cuando falleció, lamentablemente, ha pasado a otra vida esperando la reanimación después de la criopreservación. En España hubo dos primeros casos de criopreservación hace varios años, con Eulalia Castillejo, a quien yo fui a visitar en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Su hija falleció. E inmediatamente, pues ella llamó a Alcor y coordinó con Alcor para enviar el cuerpo de la hija desde Palma de Mallorca hacia los Estados Unidos. Después, años más tarde de que falleció su hija, falleció su suegra y también la criopreservaron, pero ella ya la habían llevado para Alcor en Arizona, entonces el procedimiento fue más sencillo. Pero los dos primeros casos en España fueron gracias a Eulalia Castillejo de Palma de Mallorca. Tuvimos un tercer caso el 10 de febrero del año 2016, a quien nos encargamos varias de las personas que están aquí con nosotros viendo este programa y yo les agradezco porque fue una operación también de emergencia. Falleció un amigo, Javier Ruiz Álvarez, que no solo creía en la criónica, sino que estábamos tratando de organizar, de montar una institución aquí y todas las facilidades, las instalaciones en España, de hecho en Madrid o en Aranjuez, y él falleció de un ataque al corazón. Pero afortunadamente lo logramos criopreservar y luego hemos enviado al paciente, como lo llamamos, son pacientes a Alemania. Él en estos momentos se encuentra en Alemania porque esto no es del todo legal ni tampoco ilegal, es simplemente alegal, no hay legalidad sobre esto en España y por tanto, para evitar problemas, lo hemos enviado a una pequeña instalación en Alemania donde se encuentra. Yo he hecho muchísimos programas en televisión, en la prensa española, latinoamericana y de Estados Unidos. Este es un programa muy famoso que salió en La Sexta, uno de los principales canales de España, y con Rodolfo Goya, que nos acompaña. También hemos hecho programas con History Channel sobre vida eterna y hablando de criopreservación y demás, y que hemos ido empujando estas ideas cada vez más y más en el ámbito del público. Ahora, ¿cuántos pacientes hay en el mundo? El centro más grande es Alcor, que queda en Scottsdale, Phoenix, Arizona. Y como pueden ver, hay 170 pacientes criopreservados y pueden ver su distribución geográfica. De hecho,
Hay pacientes que utilizan doble nacionalidad o simplemente que no declaran la nacionalidad, porque esto tampoco es algo que la gente le gusta promocionar, ni en vida ni después. Pero para que sepan, estos son los pacientes de Alcor. El otro gran centro es Cryonics Institute, que queda en las afueras de Detroit, Michigan, donde precisamente Rodolfo Goya también es miembro y tiene también pacientes, 187 pacientes y miembros asociados cerca de los 2.000, al igual que Alcor. Son cifras más o menos parecidas. Pueden ver los miembros dónde se ubican. Estos no son los pacientes, no hay la clasificación de los pacientes que estén criopreservados, pero pueden ver los miembros. En Argentina ven uno, pues ese es Rodolfo Goya, por ejemplo, y en España hay 15. Hoy vamos a tener uno de ellos, pero con Alcor, que es Jordi Sandalinas. Esto para que vean que esto es algo real, esto es algo global. Y hay el tercer centro más grande, que es CryoRus, en las afueras de Moscú, que yo también he visitado, y tienen también animales. De hecho, en muchos de estos centros tienen criopreservación del cuerpo entero, criopreservación de la cabeza, del cerebro y criopreservación de animales, porque la gente quiere a sus animales. Este es un caso en CryoRus de perros. Tienen un perro de Portugal que lo pasaron por España para llevarlo para Rusia. Y también he ido a visitar otros centros, como uno que existe en Miami, muy nuevo, Osiris Back to Life, que tiene ya uno, quizás ya tenga el segundo paciente. Y se están construyendo centros de criopreservación en Australia, próximamente en Suiza, en Zúrich, y en China también ya hay uno que tiene 5 años y que ya tiene 10 pacientes. El crecimiento en China es increíble porque encima cuenta con el apoyo del gobierno, que es algo muy especial, tener el apoyo del gobierno, más desde el punto de vista experimental, pero que el gobierno y una gran compañía, porque esto lo hace una gran compañía médica en China, no es una pequeña compañía o empresa como Osiris o incluso Alcor o Cryonics Institute. En China es una compañía multimillonaria con el apoyo del gobierno chino que permite la criopreservación experimental. Entonces yo creo que los chinos van a poner la pauta en el futuro al paso que van. Pero por otro lado, hay organismos y organizaciones fraudulentas que quieren aprovecharse del terror a la muerte, de que obviamente la gente no quiere morir y hará lo último quizás que pueda pues para no morir. Y en España ha surgido un grupo fraudulento que se llama Secrion, por ejemplo. Otro grupo también que se llama iCryonic, también fraudulento. Son el mismo grupo de personas con diferentes nombres y que encima dicen que están relacionados con Alcor y con Cryonics Institute. Bueno, yo realmente no me meto mucho en esto porque son fraudes y que hay que ser muy idiota, la verdad, para darle dinero a algo que se sabe que es un fraude y que no tiene ningún tipo de instalaciones de criopreservación real. Pero no solo en España, esto ocurrió mucho en Estados Unidos cuando comenzó la criopreservación y nosotros teníamos un grupo llamado crionica.org que lo manejaba el amigo que falleció, Javier Ruiz Álvarez, y que luego fue casi que intervenido por estos grupos fraudulentos y también tomaron la sociedad criónica que habíamos creado en España y por eso estamos en otros con otros grupos de personas que sí creen en esto y lo hacen por razones éticas, no por un negocio. Pero bueno, siempre hay fraudes y acaba de salir uno más en Nueva York. Este es otro fraude criónico en Nueva York. Digo esto únicamente porque todas las tecnologías nuevas, desconocidas, cuando aparecen, hay que diferenciar lo que es verdad de lo que es falso. Entonces les aviso que hay un fraude también en Nueva York, nuevo, reciente. Pero de nuevo estos van a ir desapareciendo porque no tienen viabilidad ni científica ni financiera. Ya para terminar, les recuerdo, tenemos que ir por el plan A. El plan A que es la muerte de la muerte, la longevidad, la inmortalidad. Pero hay que prepararnos para el plan B. Les invito a que vengan a Madrid el verano que viene, junio 4 a 6.
que se unen al grupo Madrid Singularity, donde tenemos eventos virtuales increíbles como este, y todos están en línea. Además, los vídeos están grabados. Pueden ver los vídeos pasados de los eventos de longevidad, rejuvenecimiento, inmortalidad, y los próximos que tenemos de transhumanismo, de viajes espaciales a Marte, de la singularidad, etcétera. Y físicamente en Madrid, en el Ateneo, el 11 de diciembre, vamos a hablar de esto igualmente. Ahora, después de esta introducción cubriendo temas científicos, éticos, morales y diferentes eventos que vamos a tener, vamos a continuar con este hermosísimo programa que tenemos con la gente más conocedora de esto y que cree y que lo hace por amor, porque están convencidos de que esto es el futuro y que tenemos que tener un plan B. Así que vamos a continuar con Ramón Risco, que es una persona a quien yo quiero y admiro enormemente. Él es profesor de la Universidad de Sevilla, es experto en todos estos temas, como vieron. Fue uno de los firmantes de la Carta de Evidencia Científica sobre Criopreservación. Ha estado en muchos eventos internacionales en todo el mundo. Y uno de sus alumnos fue el que descubrió con Natasha Vitamur en Alcor que se conservan las memorias de C. elegans después de haber sido criopreservadas. Es algo absolutamente maravilloso que ha escrito historia. Y esto han sido los alumnos de Ramón Risco. Así que Ramón, adelante, somos todo oídos para ti. Pues nada, muchas gracias José Luis por la bonita introducción y gracias también pues, por esta invitación a dar esta charla. Voy a compartir pantalla, a ver si lo soy capaz de hacer, compartir bien. Espero que se esté viendo correctamente. ¿Es así? ¿Todo perfecto, bien? Perfecto. Vale. Bueno, básicamente voy a tratar de explicar qué es la criopreservación y cómo funciona y de ahí, en cierto modo, deducir por qué no funciona la criónica. Creo que entendiendo cómo funciona la criopreservación, entenderemos por qué no funciona la criónica. Bien. La criopreservación, originalmente, cuando hablamos de los albores de la criopreservación, donde solamente se podían criopreservar muy, muy, muy poquitas células y casi de casualidad, y por supuesto sin entender el mecanismo, es lo que he llamado aquí congelación lenta y criopreservación sin crioprotectores. La criopreservación funciona de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos una gran colección de células que están en suspensión, que están metidas en un recipiente, pero, y esto es lo más importante, las células están aisladas. Son células una a una. Pueden ser, por ejemplo, glóbulos rojos, pueden ser espermatozoides. Esas células están en un medio extracelular isotónico, básicamente agua con sal, agua que contiene, pues, 8 gramos de sal por cada litro de agua, en un medio, como digo, isotónico, y comenzamos el proceso de enfriamiento de esa solución, de ese recipiente que contiene la célula. Al ir enfriando el recipiente, antes o después, comienza a formarse hielo extracelular. Por distintos motivos, el hielo se forma preferentemente antes en la parte extracelular que es la parte del interior de las células. Bien, este hielo, y esta es la clave, es agua pura. De manera que al ser el hielo agua pura y empezar a crecer debido a la bajada de temperatura, ese hielo empieza a robarle agua al medio extracelular. Cuanto más hielo hay fuera, menos agua ahí en el medio extracelular. Dicho con otras palabras, más concentrado en sales está el medio extracelular. De forma que si el enfriamiento es suficientemente rápido, voy a quitar mi pantalla, no sé si se ve, si el enfriamiento es suficientemente lento y le vamos dando tiempo al agua a que vaya saliendo de la célula, va saliendo agua de la célula simplemente por ósmosis. La concentración de sales dentro y fuera por ósmosis tiende a ser la misma. Entonces, si el enfriamiento es suficientemente lento, de forma que le vamos dando tiempo al agua del interior celular a que vaya saliendo de la célula,
vamos concentrando la célula también en sus solutos intracelulares, de forma que al final del día, pues lo que tendremos será una célula muy concentrada en solutos y una gran cantidad de hielo fuera. Cuando hay una alta concentración en solutos, podemos bajar mucho la temperatura sin que se forme hielo. Es lo que se llama el descenso crioscópico. De forma que todo consiste en enfriar lentamente, de forma que le vamos dando tiempo al agua a salir de la célula, de forma que vamos concentrando los solutos y de forma que vamos produciendo este descenso crioscópico. Vamos bajando el punto de congelación. Esta es la estrategia que se usó en los albores, como digo, hasta que se comprendió el mecanismo. Una criopreservación así se puede realizar con un ligerísimo éxito, y ese ligerísimo éxito viene de mano de dos motivos. ¿Por qué no se puede conseguir esto con un alto éxito? Pues por dos motivos. El primer motivo es que si uno concentra el medio intracelular por encima de lo que se llama 800 milimolar en cloruro sódico, en electrolito, si uno concentra mucho en sales, esa concentración tan alta en sales es tóxica, de forma que simplemente por la toxicidad que conlleva la sal que hemos concentrado dentro, acabamos matando la célula en este caso. El segundo motivo por el que no funciona es porque este juego se puede jugar hasta 22 grados bajo cero. Por debajo de 22 grados bajo cero ya no se produce un descenso crioscópico del sistema. La sal empieza a precipitar. Es lo que se llama el punto eutéctico de una solución de agua con sal y está en 22 grados bajo cero. ¿Cómo se arregla esto? Pues simplemente añadiendo crioprotectores. Los crioprotectores hacen fundamentalmente dos cosas. La primera es que coayudan al cloruro sódico en esa bajada de temperatura, de forma que ya no hace falta concentrar tanto en sales para tener un descenso crioscópico concreto. Con una menor cantidad de sal, dado que está siendo coayudado con el otro crioprotector, conseguimos el mismo descenso crioscópico, la bajada de temperatura sin formar hielo. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es que ya no necesitamos limitarnos a 22 grados bajo cero. Hay sustancias cuyo punto eutéctico está por debajo de 22 grados bajo cero. Cualquier alcohol, por ejemplo, el etanol, el glicerol, el propanodiol, tienen puntos eutéctico que están en torno a menos 50, menos 70, menos 80, de forma que usando esos otros solutos podemos bajar de los 22 grados bajo cero, que es lo que estamos deseando. Sin embargo, no se puede, bueno, así como se congelan, por ejemplo, los espermatozoides, de los que José Luis ha comentado, así como se congelan o se han congelado durante mucho tiempo los embriones, por ejemplo, siguiendo simplemente esta estrategia. Sin embargo, esta estrategia no puede ser usada en un órgano, no puede ser usada en un organismo, no puede ser usada en un tejido. ¿Por qué? Porque en un tejido, fuera de una célula, no hay un medio líquido, no tenemos la solución isotónica exterior. Las células no están en suspensión. Fuera de la célula lo que hay es otra célula y otra célula y otra célula, con lo cual no nos podemos permitir la existencia de hielo extracelular. Fuera de una célula lo que tenemos es de nuevo otra célula. De forma que por ahí, desde mi punto de vista, el camino para los órganos está perdido. Sin embargo, en el año 65 apareció lo que se llama la vitrificación. La desarrolló pues un señor, se llama Farrant, en Londres, y la vitrificación consiste en decir, bueno, vamos a evitar la formación de hielo dentro de la célula simplemente añadiendo anticongelante. El anticongelante es una sustancia que no forma hielo. Añadimos tanto anticongelante como sea necesario para evitar la formación de hielo a cualquier temperatura. Esa estrategia tiene un problema, y el problema que tiene es la toxicidad. Los anticongelantes son sustancias químicas que van a reemplazar el agua, fundamentalmente son alcoholes, como dije antes,
De forma que si uno reemplaza el 60 o el 70% del agua de un órgano con anticongelante, lo ha matado, lo ha intoxicado antes de empezar. Entonces, uno no se puede permitir poner el 60 o el 70% de anticongelante que hace falta poner para evitar la formación de hielo cuando uno va a muy baja temperatura, simplemente porque antes de empezar ya ha destruido ese órgano. Hay una cosa interesante y es que los anticongelantes son tanto menos tóxicos cuanto más frío está el sistema. Uno puede poner una pequeñita cantidad de anticongelante a temperatura ambiente y uno puede poner algo más de anticongelante a 4 grados centígrados. Uno puede poner un poquito más a menos 10 y un poquito más a menos 20. La toxicidad es dependiente de la temperatura y eso es fundamental. Entonces, el señor Farrar, dándose cuenta de esta idea, lo que hizo fue lo siguiente. Dice, bueno, sabemos que cuando no hay nada de anticongelante, el punto de congelación son 0 grados. Cuando ponemos un poquito de anticongelante, en este caso el dimetil sulfóxido, que es muy usado, es muy bueno, pues si ponemos un 10% de dimetil sulfóxido, ya podemos bajar la temperatura hasta menos 3, menos 4 grados. Si ponemos un 20% de anticongelante, podemos poner el sistema a menos 10 grados sin formar hielo. De forma que la idea es ir poniendo concentraciones crecientes de anticongelantes cada vez a temperaturas más bajas. Como, insisto, la toxicidad del anticongelante es tanto más baja cuanto más fría está el sistema, pues uno pone un 10% a 0 grado, un 20% a menos 10, un 30% cuando el sistema está ya a menos 40, ya podemos bajar un poquito más porque tiene un 40% de anticongelante, aquí le podemos poner un 50% y así sucesivamente. Esta estrategia la desarrolló Farland dando cuatro pasos usando útero de rata y el útero de ratita pues funcionó. Esta estrategia además tiene una doble ventaja. Por una parte, estas soluciones tienden a subenfriar, aunque aquí he dicho que el agua que sin anticongelante congela a 0 grados, eso no es del todo cierto. Uno puede tener una solución de agua pura y meterla en el frigorífico, en el congelador, ponerla a menos 5, a menos 10 y esa solución no congelar. Necesita un tiempo, necesita una activación de la nucleación. Eso significa que todas estas soluciones tienden a, se dice, subenfriar. La segunda cosa que es muy importante y es el hecho de que toxicidad y descenso de la temperatura no tienen por qué ir de la mano. La estrategia que siguió Farland es poner siempre el anticongelante justo, 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 como para no formar hielo. Nunca poner un poquito más, porque pensaba, con que ponga justo el anticongelante que necesito para no formar hielo es suficiente. Sin embargo, como estaba diciendo, no tenemos la curva que sigue la toxicidad y la curva que sigue el descenso crioscópico, no tienen por qué ser las mismas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todas estas soluciones crioprotectoras, cuando la temperatura empieza a bajar, se convierten en soluciones muy viscosas. Por debajo de 50 grados o de 60 grados, por aquí ya son muy viscosas y el sistema no las absorbe. Sin embargo, la estrategia que se está siguiendo desde hace unos años es poner una alta concentración de anticongelante a una temperatura intermedia, por ejemplo, a 20 grados centígrados, donde la toxicidad ya prácticamente no es un problema. Aquí se carga con el 60, con el 50, con el 70% de anticongelante que haga falta, como digo, la toxicidad no es un problema y a partir de ahí uno puede ya descender la temperatura con total garantía. Esa independencia, perdón, que se me ha ido la pantalla, esa independencia entre la congelación y la toxicidad, al igual que como decía antes, el subenfriamiento, es pues ciertamente interesante. Bien. Por último, voy a intentar hablar de cuál es el estado del arte actualmente, en qué se está y cuáles son las líneas futuras. ¿Cuál es el estado del arte? Pues
La cuestión es la siguiente. La concentración de anticongelante que uno tiene que poner es tanto mayor cuanto menor es la velocidad a la que uno es capaz de enfriar el sistema y cuanto menor es la velocidad a la que uno puede recalentar el sistema. De forma que cuanto más baja es la velocidad de enfriamiento posible, más anticongelante hay que poner. De manera que una de las estrategias en las que se está actualmente es el diseño de anticongelantes de baja toxicidad. Si la toxicidad es baja, uno puede poner grandes concentraciones de anticongelante a altas temperaturas sin que eso sea un problema. La segunda cuestión en la que se está es centrado en el problema del recalentamiento. ¿Por qué? Porque actualmente se ha conseguido el diseño de anticongelantes que son lo suficientemente poco tóxicos como para que a temperaturas intermedias uno pueda cargar una concentración suficiente de anticongelante, de manera que a las velocidades de enfriamiento conseguibles en un órgano, algo así como 0,1 grados por minuto, no se forme hielo. Sin embargo, se forma hielo en el recalentamiento. Es lo que se llama el problema de la devitrificación o recristalización. Para evitar esa formación de hielo, no en el enfriamiento, sino en el recalentamiento, se necesitan conseguir velocidades de recalentamiento que son generalmente 10 veces de veces mayores que la velocidad a la que uno enfría, un orden o dos de magnitud por encima de la velocidad de enfriamiento. ¿Esto qué significa? Que actualmente, como digo, se tiene resuelto el problema del enfriamiento, el problema de la toxicidad y de la concentración para el enfriamiento, pero se requiere de una velocidad de enfriamiento que sea, de calentamiento, perdón, que sea 10 veces superior. Y justamente se está en ello. Se están intentando mejorar las técnicas de recalentamiento, de forma que el recalentamiento sea más rápido y más uniforme. Entonces, las líneas de estado actual de la investigación, y con esto pues acabo, es doble. Por un lado, el diseño de crioprotectores menos tóxicos, que lógicamente siempre ayudarán, y por otro lado, resolver el problema que parece que es el único problema que queda por resolver, que es conseguir un recalentamiento lo suficientemente rápido y uniforme como para que las soluciones actuales pues no formen hielo durante el calentamiento y no durante el enfriamiento. Y bueno, pues esto es lo que quería comentar. Este es el estado del arte. No he tenido diapositivas muy vistosas y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto pues las atenderé cuando corresponda. Gracias, José Luis. Pues nada, muchísimas gracias Ramón. De hecho, ya tienes una pregunta en el chat, si lo ves, pero todas las vamos a responder al final. De hecho, el público que escriba sus preguntas también en el chat de YouTube y así nos vamos preparando nosotros para responder al final. Ramón, no mencionaste lo de Daniel Barranco con Natasha Vitamur y el experimento del C. elegans que demuestra que se conservan las memorias después de la reanimación de los C. elegans criopreservados. Y creo que sería bueno que tocaras luego al final, quizás con alguna pregunta, porque han escrito historia. Eso es algo realmente fundamental que ha cambiado todo. Pero tu presentación completísima, buenísima. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa y tenemos ahora, después, ¿sí? José, yo me voy a tomar la libertad de hablar un poquito de ese experimento tan importante de Ramón en mi charla. Maravilloso, maravilloso. Pues entonces, sí, porque esto es fundamental, esto es algo que convence a la gente o que debería de convencer a la gente. Seguimos ahora, nos vamos, comenzamos con Madrid, nos fuimos a Sevilla, ahora nos vamos a Barcelona. Y en Barcelona tenemos al gran amigo Jordi Sandalinas, que es un abogado y que además es miembro de Alcor, o sea, puede hablar con conocimiento de causa, que cree en los temas de criónica, criopreservación. Hemos estado en muchas reuniones, que trabaja en temas espaciales, de hecho, satélites espaciales, así es su tesis doctorado sobre estos temas espaciales, muy fascinante. Y hablando del espacio, mucha gente dice que es que la criónica hace falta para los viajes espaciales.
Nosotros igual la queremos aquí en la Tierra, independientemente del espacio, la criónica. Pero bueno, Jordi, como es abogado, nos va a dar unos puntos de vista fascinantes y del tema de legalidad, ilegalidad, la legalidad en el mundo hispano, en el mundo mundial completo. Y Jordi también es músico y toca espectacularmente la guitarra. Así que si van por Barcelona, tienen que ir a visitar a Jordi. Adelante, Jordi. Gracias, José Luis. Muchas gracias por tu amabilidad. Es un placer siempre estar en uno de tus eventos porque somos amigos de hace mucho tiempo y siempre ha sido un placer verte exponiendo tus ideas y presentando tu libro, La muerte de la muerte, junto con David Wood. Yo estuve en Barcelona y bueno, fue espectacular, con lo cual te doy las gracias a ti y a la organización del evento. Entonces, pues bueno, a modo de introducción, perfecto. Sí, que obviamente estoy metido en temas de criopreservación, no solo a nivel jurídico, sino que también me ha inspirado para otros campos y también me ha ayudado también para valorar mucho más el tiempo que estamos, de acuerdo, aquí. Y sobre todo, es un tema complejo que suscitan muchas preguntas, que no tenemos una teoría exacta sobre esto y que es un tema en constante evolución, que está caminando siempre. Entonces, tanto a nivel científico se mezclan cuestiones como la singularidad, las teorías de Ray Kurzweil del año 2045, sobre si llegaremos algún día a estar ayudados por ciertos ingenios informáticos para expandir nuestra capacidad. Luego está el tema, obviamente, de la inmortalidad que tanto hemos tratado. Y bueno, pues con vuestro permiso voy a exponer, pues en este caso, mi presentación. Más que nada es mi experiencia personal el tema. Y bueno, voy a hablar sobre un poco mi viaje a lo largo de este mundo fascinante, como es la criopreservación, donde explicaré un poco los orígenes, qué es lo que me ha llevado hasta aquí, ¿de acuerdo? Y cuál es el estado actual en el que se encuentra, tanto desde un punto de vista, si puede ser social, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que será una presentación bastante interesante que puede suscitar muchas dudas, que es lo bueno en estos casos, ¿no? Compartir sinergias porque juntos podemos llegar a conclusiones mucho más acertadas, ¿no? En este caso, también soy director de una iniciativa que he creado a nivel europeo porque entiendo que el tema de permitir la criopreservación es un tema que tiene que dotarse de cierta homogeneidad. Es decir, los estados tienen que converger, los estados de la Unión Europea y junto con otros continentes tendrían que converger y uniformar criterios para poder permitir el traslado de miembros y de pacientes a los respectivos centros que trabajan en el tema de la criónica para poder dar salida, ¿no?, a todo este tipo de contratos que se firman. Entonces, bueno, es un tema que estamos pues trabajando en ello para poder resolverlo en un futuro no muy lejano, esperemos. Con lo cual, pues bueno, paso a hablar un poco de los orígenes, qué me llevó hasta aquí. Entonces, obviamente, empecé con el tema de ciencia ficción, atraído por todo el tema de la animación suspended animation. Luego, el transhumanismo, cómo mejorar la condición humana para poder ser mejor, ser más eficaz, ser más eficiente, poder desarrollar incluso mucho más nuestra capacidad. Con lo cual, los avances científicos, es importante ver hasta qué punto nos pueden permitir mejorar en ciertos casos. Por ejemplo, hay casos donde las personas sufren una amputación de un miembro y entonces todo lo que es la creación de prótesis se ha ido mejorando con invenciones que llevan un chip aparejado, incluso permiten no la plena funcionalidad al 100%, pero sí que se acercan mucho a lo que sería un estado ideal, ¿no?, de una prótesis en este caso. Entonces, luego, por otro lado, obviamente hay la ilusión de poder vivir mucho más para aprovechar lo que nos motiva en esta vida.
como dice José Luis en una de sus, en alguna de sus conferencias, dice, bueno, quien se quiera morir es libre de hacerlo, pero bueno, él no se piensa morir, bueno, yo espero que tampoco. No es una de las cosas que tenga planeada, tampoco la ha tenido planeada desde el principio. Entonces, la criopreservación, pues, como plan B, es un buen plan, entiendo. También por el medio ambiente, es una, la criopreservación suscita cuestiones relativas al medio ambiente y uno se preguntará por qué. Yo entiendo que, claro, si preservamos el planeta tal como lo conocemos, no solo como lo conocemos a fecha de hoy, sino que lo mejoramos a nivel medioambiental, los que nos vamos a criopreservar, si nos reviven en un futuro no muy lejano, pues queremos encontrar un planeta mejor en el que vivir, donde sea más ético, más justo, donde el medio ambiente esté de alguna manera renovado y no hayan pues todo este uso de combustibles fósiles que lo único que hacen es contaminar, ¿no? Como ya hemos visto, aumentar el dióxido de carbono, estamos en niveles bastante peligrosos, ¿no? De aumento de partículas por millón de dióxido de carbono, estamos alrededor de las 417, con lo cual estamos en un momento bastante delicado, ¿no? Obviamente, dentro de mis estudios sobre derecho aeroespacial, la exploración espacial permite barajar muchas cuestiones relativas a la criopreservación. Una de las cosas que me di cuenta es que la criopreservación no es lo mismo que la criogenización. Según explica Michio Kaku, el científico que creó la teoría de las cuerdas, es un científico que creo que su alma mater es la Universidad de Nueva York, habla de la criogenización, es la ciencia que estudia la reducción de la densidad y del volumen de los materiales que se envían al espacio y que pueden mejorar la efectividad del coste de llevar un cierto volumen y masa, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional. Cuanto más pesa una mercancía, más caro es llevarla al espacio. La criopreservación, por otro lado, es la aplicación, como ha explicado perfectamente Ramón, es la aplicación de todas aquellas técnicas médicas y tecnológicas que nos permiten llevar al miembro de la asociación, pues, o de la fundación que se dedica a la criopreservación a un estado, ¿de acuerdo?, pre-mortem y post-mortem, en el que, pues, el estado del cuerpo, en este caso, tiene unas condiciones pues, específicas que le permitirán, dentro de un marco idóneo y teórico, pues, ser revivido o incluso resucitado. Lo que ocurre es que la palabra es bastante delicada porque empezamos a mezclar términos religiosos, con lo cual es una de las cosas que podemos tratar, ¿no?, en esta presentación. Como dice también el libro de José Luis, hay el plan A, el plan B, es un libro, La muerte de la muerte, Death of Death, escrito por José Luis y por David Wood, como ha explicado. Entonces no voy a extender mucho más porque la idea es espectacular. Entonces el plan A y el plan B, pues bueno, si bien hay técnicas de extensión de la vida basadas en el resveratrol, NAD, la coenzima Q10, incluso lo ideal sería una alimentación, ¿no? Pues entonces el plan B, en caso de que pues dentro de 30 años no pueda tener 20 años, como me gustaría, pues está la criopreservación, ¿no? Y por eso hace unos años, el año 2012, pues firmé un contrato con Alcor Cryonics. Antes, no sin antes escuchar pues la voz de pioneros como Ben Goetzel, que a través de Hanson Robotics creo que promovió el diseño y creación de la robot Sofía, que es una robot que tiene la ciudadanía en los Emiratos, si no recuerdo mal. Michio Kaku, el creador de la teoría de las cuerdas, Stephen Hawking, que es la teoría, hacer una película, incluso la teoría, The Theory of Everything, ¿no? Y Sócrates, que permite, o que postulaba, si no recuerdo mal, el conócete a ti mismo, ¿no? Son personajes que me han ayudado, ¿no?, a por lo menos a pensar y a seguir motivado, preguntándome qué estoy haciendo aquí, qué me gustaría hacer, cómo quiero aprovechar mi tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos una edad biológica, esta edad biológica, pues, tiene un límite. Nuestro código genético pues dice mucho, porque podemos saber a través de nuestro genoma
cómo incluso vamos a morir. Hay empresas, por ejemplo, que no solo te dicen esto, sino que además pues, te dicen de dónde viene tu código genético, si viene de un país, viene de otro, o incluso cuáles serían tus ancestros, ¿no? Conozco un buen amigo que dice que viene de Genghis Khan. Nunca me voy a meter con él. Eso está claro. Entonces, el año 2012 firmé un contrato con Alcor Cryonics. Fue un mega contrato. Estuve muy motivado, me trataron súper bien. Y entonces, pues, me convenció la idea que proponía, ¿de acuerdo? Entonces, ofrecieron pues, la posibilidad de hacer un full body cryopreservation y un neuro cryopreservation, es decir, la criopreservación del cuerpo entero o la del cerebro, teniendo en cuenta pues, la aplicación de diferentes tecnologías que en un futuro se puedan aplicar y en base a la medida que lo permita el estado de la ciencia, pues, se aplicará en mi caso el full body, la criopreservación, perdón, del cuerpo entero, o en caso de que no lo permita, la criopreservación del cerebro en este caso. Entiendo que habrán criterios y técnicas de replicación a través del código genético de partes de mi cuerpo, que bueno, supongo que las encontraré en algún día más renovadas, más ágiles y más capaces de realizar pues, todas aquellas funciones que he venido haciendo en los últimos años, ¿no? El transhumanismo también me motivaba a ello. Con lo cual, a través del año 2012, pues surgen una serie de cuestiones en mí. En este caso, pues la gente, ¿qué gente o a qué personas encontraré en un futuro? Creo que María Strigues, pues está también obviamente interesada en la criopreservación. Quizás nos encontramos. Yo estoy convenciendo a mi pareja para que lo haga. Creo que no me va a costar mucho, porque obviamente en un futuro y alargar un futuro juntos, pues esa es una idea espectacular y qué más romántico hay que esto. Entonces, a nivel de estructura y de infraestructuras, Alcor cuenta con un centro en Scottsdale, en Arizona, donde incluso han previsto posibles cuestiones en caso de que pues, haya un fallo en el sistema eléctrico, porque los cuerpos tienen que estar almacenados, podríamos decirlo así, durante un largo periodo de tiempo. Los orígenes de Alcor. Alcor es una fundación. Podría decir, pues, que bueno, como fundación, pues, según el derecho pues, español, se necesita un patrimonio fundacional y se necesita un gran esfuerzo para poder trabajar y tirar adelante un negocio como es la criopreservación y un centro así. Alcor, si no recuerdo mal, tiene casi unos 1.700 entre pacientes y miembros en todo el mundo. Entonces, miembros tenemos que, por ejemplo, en Australia, fecha 2019, hay 12 miembros, ¿de acuerdo? En total, fuera de Estados Unidos hay unos 170 miembros, de los cuales creo que 16 están criopreservados. ¿Problemas de documentación? Pues existen varios. Como letrado, pues claro, se plantean cuestiones jurídicas como si va a ser posible la criopreservación, si se hace o cómo se declara la muerte legal del paciente, porque la criopreservación se permite una vez te han declarado legalmente muerto, la aplicación del derecho, hay una aplicación del derecho nacional, cómo converge este derecho con el derecho de la Unión Europea, a nivel internacional, cómo se conjuga, es decir, vamos a estar, por ejemplo, en ámbitos como un forum shopping, es decir, vamos a escoger el ordenamiento jurídico nacional que quizás más nos beneficie para poder optar por aquellas soluciones relativas a la criopreservación, es decir, ¿puede un cuerpo en España ser trasladado a Alemania directamente antes de que fallezca o una vez se decrete la muerte legal en este caso? Antes de que fallezca, a nivel de soluciones médicas, ¿puede aplicarse un ECMO como técnica de mantenimiento asistido de las constantes vitales? ¿ECMO significa Extracorporeal Life Support? Entonces, ¿cómo realizamos todas estas tareas? Incluso a nivel transnacional con Estados Unidos, una criopreservación premortem, ¿se podía hacer o aplicar técnicas de mantenimiento del cuerpo aunque estés a 10 kilómetros por encima del nivel del mar y a una velocidad casi de 1.000 kilómetros por hora?
Entonces, las técnicas de presión, o perdón, las condiciones de presión barométrica incidirían en la aplicación de técnicas de mantenimiento premortem, como sería el ECMO en este caso, lo desconozco. Son cuestiones médicas que surgen en este caso. Con lo cual, una de las cuestiones que yo planteo siempre es que se necesita un sistema uniforme y una plena armonización de reglamentos y leyes que permitan pues, el traslado de cuerpos tanto a nivel premortem como a nivel postmortem, una vez secretado la muerte legal. Hay, obviamente, una sensibilidad gubernamental que hay que vencer, ¿no? Entonces, hay problemas aparejados pues, o cuestiones pendientes de resolver aparejados con los viajes, los costes, la infraestructura, y por eso recomiendan desde Alcor suscribir una póliza de seguro, un seguro de vida, ¿de acuerdo? Porque pagar todo lo que son las cifras que plantean, pues claro, podría plantear pues que la criopreservación es solo para pacientes o para personas que tienen un alto poder adquisitivo cuando no es así, ¿no? Con lo cual, las posibilidades de éxito de la criopreservación. Entiendo que dependen de las soluciones actuales de la ciencia. Creo que es María Blasco y Ramón Risco, que son un poco los padres de la ciencia de la criobservación en España y que pueden dar un detalle y un poco de luz a este aspecto. Problemas que se plantean, problemas de aceptación social, Schopenhauer en este caso entra aquí. Pues bueno, puede ser que odien esta idea, puede ser que la rechacen, puede ser incluso que se rían, pero al final, si se convierte en una realidad científica, tendrán que aceptarla, no hay otra manera. Cuestiones a nivel de religión, pues obviamente pues, hay personas que son muy religiosas, que comulgan con religiones católicas, musulmana, budista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto pues, cada tipo de religión y de confesión pues, puede aceptar la idea de la criopreservación? Cuestiones éticas, por ejemplo, si está bien, si está mal, si es moralmente aceptable. Cuestiones jurídicas, como he hablado, y a nivel de un estado o de un planteamiento futuro, del futuro de la criopreservación, ¿cómo la podríamos aplicar? Elon Musk ya está hablando, creo, de llevar 1 millón de personas al planeta Marte. Se está planteando la colonización de la Luna. Tesis relativas a la astrobiología plantean cuestiones relativas a un segundo génesis. Por ejemplo, satélites como Europa, Ganímedes, Encélado, ya plantean posibilidades, o Titán, por ejemplo, de mundos no solo basados en el carbono, sino en el metano en este caso. ¿Cómo se puede plantear viajes allí de gran duración y cómo se podría reducir el metabolismo de un ser humano, ¿de acuerdo? Para poder garantizar que llega dentro de la misma edad, en el mismo marco, sin que su cuerpo se haya envejecido, a el lugar del destino. Parecen cuestiones de ciencia ficción. ¿O parecerían, por ejemplo, una operación de apendicitis una cuestión de ciencia ficción? Si nos remontamos o si vamos o si retrocedemos a la media, ¿de acuerdo? Poco menos seríamos que seres poseídos, ¿no? Por el demonio si nos planteásemos en la media, pues un trasplante de corazón, ¿de acuerdo? Personas que les ha dado un infarto y que han sido declaradas muertas, que son, pues, reactivadas, podríamos decirlo así, una vez se les ha trasplantado el corazón. Entonces, cuestiones que actualmente se entienden como normales, antes eran consideradas magia, hoy no. Entonces, yo entiendo que la criopreservación no solo es una teoría, sino que actualmente sería un hecho. Lo único que ocurre es que necesitamos más soluciones científicas, más soluciones legales, más apertura de mente y más gente, pues bueno, como nosotros, que apostamos por la nueva tecnología, por una investigación, por una apuesta a la investigación científica, ¿de acuerdo? Yo entiendo que hoy en día faltan más científicos, más intelectuales y más gente que apueste por aportar soluciones más allá de lo que es generar polémica y así poder mejorar el estado de la sociedad. Con lo cual, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición en caso de que tengáis alguna pregunta. Gracias, José Luis, for giving me the floor. Y bueno, estoy a vuestra disposición. Un abrazo a todos. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias también, Jordi. Te comento que Javier Ruiz, la persona que criopreservamos en Aranjuez, él era de Barcelona, él era catalán
pero vivía en Aranjuez. Los otros dos casos son de las Baleares y también tenemos otros amigos en Barcelona. A lo mejor nos están viendo, nos verán, Max Olivier, hijo de francés y española, que vive en Barcelona y que él crió, preservó a su padre. Lo que pasa es que lo contamos como un caso francés, a pesar de que el caso es medio francés, medio español. Una corrección, María Blasco es la madre de los telómeros en España, no de criopreservación, eso está solo como padre Ramón Risco. Y bueno, pues hablaste de amor y de criopreservar a tu pareja, todo esto también tiene que ver mucho con el amor. Alcor comenzó por amor, los Chamberlain, bueno, pues criopreservaron al padre y luego al marido. Lo mismo en Cryonics Institute. Robert Ettinger criopreservó a su madre, luego a su primera esposa, luego a su segunda esposa y luego él. Y en Rusia también, en Cryo Rus comenzó con la criopreservación de los padres de dos de los fundadores. Entonces todo esto tiene que ver con amor, porque uno ama la vida, uno ama a su familia y pues... La vida es hermosa y para eso nos vamos de Europa para las Américas con un puente que es María Entraigues, porque ella también es española y también italiana, como buena argentina, mitad española, mitad italiana, y vive en Los Ángeles. ¿Y por qué en Los Ángeles? Pues porque María es cantante, compositora, actriz, entre muchas cosas espectaculares, y esperamos tenerte pronto en Madrid para una función en el Ateneo de Madrid, acuérdate, en el Ateneo de Madrid. Y tú eres además la directora de Global Outreach, o sea, para promover las ideas de la Fundación de Investigación SENS, que es el Plan A, longevidad. Pero por razones de amor estamos también en el Plan B. Y bueno, pues tú tienes el amor pues de tu madre y de tu marido. Y bueno, te dejamos. Así que María, somos todos oídos y estamos muy emocionados por saber tu historia personal. Gracias, José. Sí, yo también estoy muy emocionada. Es la primera vez que voy a hablar públicamente respecto al caso de mamá, de la criopreservación de mamá. Y bueno, no tengo nada... muy armado, simplemente que les voy a contar la historia de forma informal. Tengo unas pequeñas imágenes aquí, pero a ver, vamos a hacer compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve la presentación? Perfecto. A ver si tengo que hacer algo más. No, ahí está. Bueno, muy bien. Pues yo generalmente hablo sobre los temas del envejecimiento, que es una de mis preocupaciones más grandes que he tenido desde muy niña. Por el tema de la muerte, porque bueno, la vejez nos enferma y nos mata, pero también porque es una cuestión de salud, y al envejecer perdemos la salud. Entonces, como decía José, yo trabajo para Aubrey de Grey, que es un científico de Inglaterra, muy famoso, que trabajamos, bueno, él propone un acercamiento de medicina regenerativa para reparar el daño molecular y celular de la vejez que nos enferma. Y yo desde hace unos 15 años que estoy trabajando con él, promoviendo nuestro trabajo, nuestra admisión, juntando fondos, etcétera, etcétera. El problema del envejecimiento es algo para mí muy, muy importante, si bien mucha gente no lo considera de esa forma, pero básicamente como perdemos la salud y a todos nos importa mucho perder la salud, yo siempre desde niña me fijaba en el envejecimiento y me daba cuenta que justamente eso es lo que el envejecimiento nos traía, falta de salud, nos traía enfermedad. Y lamentablemente el presupuesto que tiene en este momento, bueno, por lo menos Estados Unidos, no sé los presupuestos de muchos otros países, pero son siempre muy bajos. El presupuesto dedicado a entender la biología de la vejez y a reparar el daño de la vejez es muy, muy poquito, es el 0.5%, entonces por eso estamos hablando de este plan B, por si no llegamos a tiempo. La cura de la vejez es algo que...
no se trata de si va a ocurrir o no, sino de cuándo va a ocurrir. O sea, va a ocurrir seguro, simplemente que tenemos que cambiar el paradigma con el que estamos tratando la vejez hoy en día, ya que alargamos la vida, pero la vida enferma, y eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, la criónica, en el 2006, Aubrey de Grey, cuando estábamos en su conferencia de SENS en Cambridge, me preguntó si yo era crionicista, y yo sabía poco del tema. No sabía realmente si era algo científicamente comprobado, cuánta información había. Entonces me fui a la conferencia de Alcor en el 2007. Estoy un poco ronca. Es muy temprano acá, José, eso es lo que pasa. Estoy medio dormida todavía. Pero bueno, pero sí funciona, por lo menos sabemos que, como escuchamos antes, por Ramón y por toda la información que nos dio científica, y seguro Rodolfo nos va a empapar un poquito más en el tema, sabemos que podemos hacer buena preservación, que podemos, y podemos preservar las memorias, como dice José, que es lo más importante en el caso de la criónica. Por ejemplo, la ranita esta silvática, tan simpática, se criopreserva ella solita todos los inviernos. Tiene unos químicos que son como los crioprotectores de los que hablamos para la criónica de humanos, y se queda, bueno, muerta, digamos, porque bajo todos los estándares que tenemos sobre la muerte, esa rana está muerta, no respira, no tiene pulso, y no le circula la sangre. En fin, cuando vuelve el verano y se vuelve a calentar, su cuerpito regresa a la vida como si nada. Así que, ¿funciona la criónica? Bueno, usamos la criobiología, como ya han mencionado antes, para preservar embriones, que luego los implantamos en el cuerpo, en el útero de la mujer. No estamos, esto bueno, ya es un tema que ya lo conversaron antes, no estamos congelando, sino que estamos vitrificando para que no haya daño celular y cristalización. O sea que las estructuras ya sabemos que se pueden, de los tejidos, preservar muy bien. Por supuesto, no sabemos todavía cómo vamos a despertarnos de la muerte, pero estamos en work in progress. La otra opción realmente es bastante más pobre, de todas formas, de todo lo que sabemos. Cremarnos o enterrarnos, sabemos seguro que nos da absolutamente 0% de opción para aquellos que queremos seguir viviendo o que no creemos en la vida después de la muerte, en el más allá. Así que yo en el 2007 entonces me hice miembro de Alcor, y desde entonces también he trabajado mucho para promocionar la criónica, y conocí a mi marido en el 2012, Jordi, que vos también comentabas lo de tu pareja, y él también se hizo miembro de Alcor, y los dos juntos, bueno, este es el brochure que tiene ahora Alcor para promover sus servicios. Siempre apoyamos a la misión, a Alcor y a la criónica en general, también hacemos muchas entrevistas, etc. Pero hablemos de ella, de mamá. Bueno, ella estaba siempre muy interesada sobre estos temas, y ha sido una mujer pionera en la vida en general, en todo. Era educadora, poeta, y ella trabajaba en los últimos años de su vida, trabajaba justamente con gente de la tercera edad. Tenía un lugar hermoso que se llamaba la Casona de María, por casualidad, donde la gente iba a pasar el día, los centros de jubilados iban a pasar el día, y ella les daba todo tipo de entretenimiento, y jugaban, hacían juegos diferentes. Ella también les hablaba mucho sobre el tema de la longevidad, de cómo este mundo nuevo de la ciencia estaba creciendo mucho, este campo. Y lo de la criónica era algo también que le interesaba muchísimo, lo veníamos hablando hacía muchos años, y ella siempre me decía: yo quiero congelarme, y vos me tenés que, me prometés que me vas a congelar. Y yo siempre decía: sí, yo te prometo que te voy a congelar. Yo no sabía, no esperaba que ella se fuera a morir tan joven, a los 78 años, así que por mucho tiempo era una gran preocupación para mí, cómo voy a lograr hacer esta criopreservación. Y el plan era que ella, de más grande, se pudiera mudar a Estados Unidos, y entonces las cosas fueran un poquito más fáciles.
Pero bueno, esto ocurrió rápido. Mamá se enfermó y se puso muy mal en agosto del 2018. Su marido, Jorge, que aquí está al ladito mío, están los dos, falleció un año antes de la muerte de mamá y ella murió el mismo día, a la misma hora. Bueno, lo que quiero decir es que creo que la muerte de su marido, que era mucho más joven que ella, 20 y algo años más joven, fue algo que le afectó mucho y aceleró su problema de salud, ¿no? Y también estaba muy, muy triste. Así que bueno, rápidamente ella se puso mal, mal, mal. Yo viajé a Argentina en agosto del 2018 y allí, bueno, con mi hermana Beatriz la internamos. Y obviamente teníamos que salvarla, la idea era salvarla, pero in the back of my mind, como decimos acá, por atrás yo tenía todo el tiempo el proceso de los otros pensamientos de que, bueno, si no la salvo la tengo que criopreservar, pero ¿cómo lo voy a hacer en Argentina? ¿Con qué medios? ¿Bajo qué regulaciones, leyes? ¿Cómo voy a lograr semejante cosa? Sin precedentes. Hacía mucho tiempo que yo venía hablando con Rodolfo Goya, que él ya estaba con el grupo de Criónica de Argentina, creo que se creó alrededor de 2013, no sé, Rodolfo, algo así, sí, dice que sí, y yo ya había ido a varias reuniones cuando viajaba a Argentina y me reunía con los miembros, era un grupo pequeño, pero de gente con mucho entusiasmo, y mamá fue a uno de los meetings también en el 2017, cuando yo estuve de visita por ahí. Así que bueno, este grupo se venía armando con mucha fuerza, pero lamentablemente habían tenido creo que 3 o 4 casos frustrados de miembros que no habían podido preservarse. Y yo dije, bueno, este tiene que ser el primer caso que funcione, no podemos permitir que ocurra lo mismo con mamá. Así que bueno, a ver, es tanto lo que les podría contar, para resumirlo en pocos minutos, es muy difícil, pero básicamente ella estaba con sepsis. Yo estaba en contacto con mucha gente del grupo, con quienes trabajo en el tema de la longevidad, y gente también de la criónica, de todo el mundo, y en principio todos me estaban ayudando para sacarla adelante y curar su sepsis, la cual la curamos con un tratamiento revolucionario que me lo mandó Bill Falloon de Life Extension Foundation. Pero lamentablemente ella tuvo una perforación de intestino y hubo que hacerle una operación y luego la operación tuvo complicaciones, hubo que hacer una segunda y ya no pudo salir de eso. Cuando vimos que era inminente que iba a fallecer, bueno, empecé a correr con el tema de la criopreservación y tuve a Francisco Lascaray al ladito mío todo el tiempo en cada paso, que sin él no hubiéramos podido hacer esto. Y también Mariano Fernández, otro miembro del grupo, que nos ayudó muchísimo a determinar mucho de la parte de los químicos que teníamos que utilizar para la preservación. Y teníamos a gente como Greg Fay aquí, que es muy amigo mío de muchos años. Estaba también, no quiero olvidarme algunos nombres, bueno, Elena Milova desde Rusia, Valeria Pride, Winston Jaramillo desde Ecuador. Teníamos a Gunther Bolden en Alemania, que lo mencionaron antes. Un grupo de gente, de expertos, tratando de apoyarnos como fuera posible desde lejos. Y bueno, la verdad es que a toda la gente que le preguntaba cómo yo podía obtener el cerebro de mamá porque ella quería donarlo a la ciencia, o por supuesto la versión era que ella lo quería donar para investigación científica y no para ser revivida en el futuro, ¿no? Eran siempre las respuestas que no sabían cómo ayudarme, los médicos, los cirujanos con los que yo hablaba, la gente de la clínica. Yo sabía que necesitaba un lugar, como una especie de sala de operaciones, donde se pudiera realizar esta cirugía de extraer el cerebro, y a la vez yo quería tratar de darle a mamá la mejor criopreservación posible en cuanto a una posible perfusión, de reemplazar la sangre con los crioprotectores, y para eso hacía falta equipos. Era realmente imposible, no sabía por dónde comenzar.
Entonces lo que empecé a pensar fue cuál es la cadena, qué sucede cuando alguien fallece. Yo le preguntaba a los médicos, ustedes, mi mamá va a donar el cerebro, ustedes me pueden dar el cerebro a mí para, yo tengo una carta de una organización científica, que esto era algo que me había dado Rodolfo Goya. Y los médicos me decían, no, no es que no podemos darte el cerebro a vos, no importa que tengas una carta. Y entonces hablé con el INCUCAI, que es la organización que se encarga de donar órganos, que es la organización gubernamental de Argentina, de donación de órganos. Me dijeron, no, es que nosotros con el cerebro no trabajamos. Obviamente el cerebro casi da gracia. El cerebro lo tiramos, dice, el cerebro no se utiliza para nada. Bueno, el cerebro donde está todo lo que somos, ¿no? Lo más importante. Pero bueno, tiene sentido, no podemos trasplantar cerebros. Así que bueno, estaba sentada en la sala de espera del hospital sintiéndome completamente vencida y recibí una llamada que lo cambió todo. Yo había conocido a Néstor Balmaceda, que fue mi ángel de la guarda. Él estaba trabajando en PAMI, que es la obra social para la gente jubilada en Argentina, y yo había ido a pedirle ayuda por el tema de los gastos de médicos de mamá, que eran altísimos y que yo estaba pagándolos de mi bolsillo. Y así como todas las demás personas con las que yo venía hablando sobre cómo podía yo hacer esta cirugía de mamá y sacar el cerebro y llevármelo y trasladarlo y para almacenarlo en este lugar, en este laboratorio donde lo iba a almacenar, y para research, para investigación científica, todos me decían que no, que no, que no. Néstor fue alguien que me dijo a todo que sí desde el principio. Si bien lo que yo le estaba pidiendo era muy, muy, muy difícil, y también todos me habían dicho que era imposible, pero Néstor me ayudó con el tema de la atención médica de mamá y la obra social, unos trámites larguísimos, un tema aparte, y quedó en contacto conmigo Néstor. Yo estaba, como les decía, sentada, rendida, y de repente me entró esta llamada telefónica, y era Néstor preguntándome, ¿cómo está tu madre? Y yo le dije, Néstor, mamá se está muriendo. Hizo una pausa y me dijo, ¿cómo puedo ayudarte, querida? Y le dije, mira, necesito algo que, no sé cómo explicártelo, porque es algo muy raro, pero necesito que alguien extraiga su cerebro y me lo dé. Y él, sin preguntarme nada, por qué ni para qué, me dijo, yo lo hago. Si no te acordás que yo soy cirujano retirado, la verdad es que no me acordaba que él me había comentado eso. Yo esos días estaba sin dormir, fueron creo que los peores días de mi vida. Y bueno, eso lo cambió todo. Corté, me fui a mi casa y empecé a hacer llamadas telefónicas a las casas funerarias, porque me habían explicado en el hospital que el cuerpo se lo iban a entregar a la funeraria. Entonces yo dije, bueno, entonces lo tenemos que hacer todo este proceso en una funeraria, pero pueden hacerlo. Entonces hablé, no sé con cuántas, terminé hasta la 1 de la mañana haciendo llamadas y finalmente una persona en todos lados me cortaban casi como diciendo, está loca, que no me moleste. Pero una de las funerarias, un muchacho muy amable, me dijo, no, lo que usted necesita es un tanatorio. Y yo le dije, ah, un tanatorio, me sonaba la palabra. ¿Qué es el tanatorio? Bueno, es donde se hacen los procesos de los cuerpos, donde se extraen los órganos o se embalsama la gente. Yo había pensado eso, bueno, de hecho yo les preguntaba, ¿ustedes no hacen, no embalsaman? No, me decían en todos lados que no. Pero nadie me quería ayudar. Y este muchacho sí, me dijo, tenés que conseguir un tanatorio. Entonces me dijo, hay dos nada más en Buenos Aires. Y me dio el teléfono de uno. Bueno, la historia larga, la hacemos corta, conseguí hablar con una persona que se llama Daniel Caruncho, que es un tanatólogo, y que inmediatamente me dijo, sí, no hay ningún problema. O sea, después de las 20 llamadas que hice esa noche, esta última fue la exitosa, y me dijo, no hay problema, y me dijo, yo también puedo sacar el cerebro, y tengo una bomba, y yo le expliqué, tengo que hacer perfusión, que es algo que ellos también hacen cuando embalsaman los cuerpos. Así que tenía todo lo que yo necesitaba. Él tenía la bomba, el equipo, y Francisco estaba corriendo como loco sin parar
para conseguir hielo seco, para conseguir los químicos que nos decían desde Estados Unidos que necesitábamos conseguir. Así que bueno, ellos también tenían una ambulancia donde podían trasladar el cuerpo de mamá con hielo desde el hospital. Y bueno, todo de golpe se organizó rápidamente y le pregunté al tanatólogo si podía llevar un cirujano. Me dijo, por supuesto que sí, ningún problema. Y después, por casualidad, resultó que Néstor y Caruncho se conocían. Lamentablemente, Néstor falleció. Él se había unido al grupo de Criónica y estaba muy entusiasmado con proyecto que yo le conté después. No le conté la realidad de lo de la Criónica y de la idea de volver a la vida en el futuro, porque me parecía que a cualquiera que se lo contase, bueno, ya sabemos, iba a tener alguna reacción fuerte o quizás no iba a querer involucrarse en el tema. Entonces se lo conté más tarde y le entusiasmó muchísimo. Se reunió con el grupo, creo, ¿se llegó a reunir en persona, muchachos, o no? Bueno, después me contestan si no. No sé si se llegó a reunir, pero bueno, estaba muy entusiasmado y luego falleció él de problemas cardíacos. Pero bueno, fue increíble lo que nos ayudó. Así que logramos sacar a mamá yo creo que en 30 minutos después que ella falleció, al hospital, a todos los volví locos para que la llenen de hielo después que fuera pronunciada muerta, y lo hicieron. De hecho, mi hermana pobre fue a verla y no la pudo ver porque estaba cubierta en hielo. Y la trasladamos al tanatorio inmediatamente, vino Néstor y Francisco y se hizo todo el proceso que duró como unas 8 horas y el resto del cuerpo lo cremamos. Esa es la historia, estoy segura que me estoy olvidando un montón de cosas, pero sé que no tenemos tampoco tanto tiempo. Hubieron después muchos artículos sobre el caso de mamá, fue el primero en Latinoamérica y ocurrió en Argentina. El cerebro de ella ahora está acá en Estados Unidos, está dentro de un proyecto de research, de investigación científica, y va seguramente a terminar en una de las organizaciones de criopreservación de las que hablamos acá, pero no lo puedo todavía decir públicamente, pero ya lo voy a tener confirmado muy prontito. Como dijo Rodolfo, la criónica le ha dado una segunda oportunidad de vivir y espero que se haga realidad y volver a verla. Muchísimas gracias, María. La verdad que es una historia conmovedora, una historia de amor, como decías tú, de tu amor por tu madre, por la familia. Y creo que esto es importante, que la gente se lleve este mensaje. Este lo hacemos precisamente porque amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Y esto es importante, que la gente tenga este concepto y de las organizaciones respetables que han comenzado justamente gracias a esto, a la preservación de la vida, porque la criónica es una ambulancia, pero no una ambulancia en el espacio de llevarte de tu casa al hospital, es una ambulancia en el tiempo, llevarte de la situación actual, donde tenemos poca tecnología, a un futuro donde tendremos muchísima, muchísima tecnología. Bueno, sí. Aparte, lo más importante es, que después conversamos, ¿eh? Pero sí, es una opción y siempre es bueno tener opciones, ¿no? De la otra forma, tenemos absolutamente ninguna opción. Entonces, mucha gente dice, pero me voy a despertar en el futuro, ¿y cómo va a ser el futuro? Bueno, podés verlo y ver si te gusta o no. De todas maneras, ya estabas muerto, así que, yo siempre lo llamo eso, ¿no? Una opción. Bueno, vamos a continuar porque tenemos dos personas más del equipo de Argentina que estuvieron trabajando y que yo tengo el placer de conocerlos. He estado con ellos en varias reuniones en Buenos Aires, también estuve en la Universidad Nacional de La Plata. Es increíble lo que están haciendo. Y bueno, Francisco Lascaray, que es un empresario, él trabaja pues en el sector
bueno, en el sector automovilístico y varias otras cosas, pero se ha dedicado muchísimo de su tiempo, también diría yo por amor, al tema de criónica y de criopreservación. Y pues él, junto con el equipo en Buenos Aires y la ayuda de La Plata, bueno, pues se encargaron de esta primera criopreservación exitosa, pensamos, en toda Iberoamérica, en toda Latinoamérica. Así que, bueno, Francisco, estamos muy interesados en escucharnos todo lo que nos vas a contar del proceso. Estás en mudo, Francisco. Tienes que descriopreservar tu voz. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. Yo voy a continuar un poco lo que empezó María, ¿no? El 9 de septiembre de 2018 fue un día histórico en la Argentina. Logramos la primera criopreservación y lo llamamos caso 1, caso Beatriz o caso Betty. María, Rodolfo, Mariano y yo logramos algo que en principio creíamos iba a ser imposible, ¿no? De todas formas, la clave para que esto sucediera, o sea, las dos personas, digamos, importantes, ¿no?, clave, fueron María y Rodolfo, sin ninguna duda, ¿no? Tal cual les comentó María, nosotros recibimos asistencia de Estados Unidos, Rusia, Alemania y Ecuador. Evaluamos distintas alternativas, desde la más básica, ¿no?, la más desfavorable, que era, bueno, a ver, no tenemos nada, ¿qué hacemos? Bueno, se extrae el cerebro y se coloca en una solución y se pone en el freezer y se congela. Hasta la más compleja, que era la gente de CryoRus, de Rusia, ¿no? Ellos se ofrecieron a venir a la Argentina con equipos, con técnicos, pero era absolutamente costoso, la logística era re complicada y no nos daban los tiempos. Pero pasamos de eso a ese otro extremo. El día 8, que era un sábado, sábado 8 de septiembre, María nos manda un mensaje y nos dice, bueno, muchachos, mamá no creo que pase de esta noche. Y la realidad es que, a ver, a último momento terminamos en definir qué era lo que íbamos a hacer. Días antes, la opción era directamente congelar el cerebro en una solución, y sobre el final determinamos que se abrió la posibilidad de hacer la perfusión, pero hasta el último momento no sabíamos qué soluciones íbamos a usar. El sábado, el viernes y el sábado, entre Mariano y yo, agarramos un poco todos los consejos que nos daban, digamos, de todos los países, y en función también de la disponibilidad nuestra, de los recursos que teníamos, íbamos mandándonos fórmulas por papel y sacábamos WhatsApp, che, Mariano, fíjate, ¿está bien esto? Sí, no, no, no. Bueno, porque había dos soluciones que eran el DMSO, que era muy difícil de obtener, teníamos una cantidad determinada, y era un sábado, y Betty, pobre, no pasaba el sábado. Entonces no podíamos comprar más, pero esa cantidad estaba bien. Ahora, por ejemplo, surgió que necesitamos glicerina, ¿no?, que es glicerol, que uno pone en Mercado Libre, en Amazon, y la glicerina la cuenta como si nada. Cuestión es que el sábado a la noche no se podía comprar por ese medio, fuimos a farmacia, una farmacia tenía, necesitábamos un litro y tenía 60 mililitros, tuve que comprar en cuatro farmacias, Mariano iba llamando por teléfono a la farmacia, si había stock, Mariano está en La Plata, está como a 50 kilómetros de donde estoy yo, y bueno, y tampoco teníamos un recipiente donde pondríamos el cerebro, entonces Mariano también iba llamando a los lugares a qué hora cerraban, bueno, y caigo, y teníamos el problema, bueno, voy media hora antes de que cierre el local, y me pongo a investigar todos los recipientes que había posibles, ¿no? Y de ahí teníamos un problema, o sea, si el recipiente era muy grande, ahí vamos a poner el cerebro, si el recipiente era muy grande, yo no tenía la cantidad de solución suficiente, entonces parte del cerebro Betty iba a quedar afuera, y si era muy chico, no iba a entrar, imagínense, Betty que no entre, que esté incómoda, y para colmo, con frío, iba a ser terrible. Así que bueno, lo resolvimos, o sea, parecía una película de acción, realmente hasta el último momento no paramos. Bueno, tal cual lo dijo María, bueno, Betty no pasó de esa noche, y ahora voy a empezar un poco a explicarles qué es todo lo que hicimos desde... A ver, espera un poquito, que acá. Desde el día 1, que era ese domingo, que fallece Betty. A las 9:30 horas, Betty es declarada legalmente muerta.
En la clínica, su cabeza es cubierta inmediatamente con bolsas de hielo. A las 11:30 horas, la ambulancia llega a la clínica y el cuerpo se coloca en una caja enfriada con hielo. A las 12:30 horas, se arriba al tanatorio. Este es el tanatorio, es donde, bueno, María se inspiró y llegó a él. El dueño es Daniel Caruncho y tiene las instalaciones perfectas para hacer todo. Fundamentalmente, esto que está... Fundamentalmente tenían esto, que son bombas, que justamente servían para hacer la perfusión, es decir, sacar la sangre y poner una solución crioprotectora. Así que, en ese sentido, todo perfecto. A las 12:45, Néstor Balmaceda y el tanatólogo Daniel Caruncho comienzan a hacer la perfusión del cerebro insertando un catéter en la arteria carótida derecha. Se utiliza una bomba peristáltica para fundir 5 litros de solución salina hacia la cabeza, que era esta bomba. Se efectúa un corte en la vena jugular izquierda para permitir el drenaje de la sangre. Al tubo que transportó la solución salina al cuerpo se lo envolvió en paños con hielo. A las 14:15 horas, se produce la finalización de la perfusión salina, o sea, toda la perfusión duró 1 hora y media, y comienza con la segunda perfusión de 5 litros de solución salina fría, que contiene 13% de MSO, este era el producto que es muy difícil de conseguir, y 13% de glicerol, que es el que nos volvemos locos buscando por todas las farmacias. Se hizo una presión de bombeo inferior a 3 libras. A las 16 horas se finaliza la perfusión, que duró 1 hora 45, y inmediatamente se empieza con la extracción del cerebro. A las 17:15 horas finaliza la extracción del cerebro, se lo sumerge en un recipiente plástico, que es este de acá, que me volví loco también para conseguirlo, que contiene 9.3% de MSO y 9.3% de glicerol en solución salina. El recipiente se coloca en otro, que es este de acá, desde el GoCor, con hielo de agua. Ahora voy a... Perdón, me faltó esta parte. A las 19 horas lo colocamos en una heladera que estaba a más 2 grados centígrados y luego a un freezer donde está a 16 grados centígrados, bajo cero. Fíjense acá que se ve perfectamente el recipiente, está completamente sumergido. Si yo compraba un recipiente con otro diámetro más grande, esta parte hubiera quedado afuera. Y también tenía que tener cuidado porque Betty tenía que estar cómoda, obviamente, no tocar los bordes. Así que bueno, fue todo, por suerte salió todo perfecto. El rango de temperatura, la temperatura la medíamos con un termómetro que tenía un rango de temperatura de más 70 grados a menos 50. Esta es esa ladera de Telgopor, la cubríamos con toalla para que se tapara lo menos posible el hielo seco. Y medíamos con la temperatura adentro, estaba el sensor y por suerte lo podemos ver de afuera sin tener que abrir la heladera todo el tiempo. El día 2, a las 23:30 horas, se añade hielo seco al freezer para bajar aún más la temperatura. El día 3, a las 4:40 horas, el recipiente de plástico, que sería este, se colocó en un recipiente aislante de Telgopor con hielo seco. Como pueden ver acá, ya esto está como mucho más cristalizado. ¿Se acuerdan de la foto anterior donde se veía que el cerebro acá ya no? Y todo esto que ven a los costados acá es hielo seco. Acá, en esta parte, tenemos el sensor de temperatura, que tiene un cablecito que era el cable que vino en el otro lado. Y lo que hacíamos era ponerle esta toalla para que el hielo seco no tenga contacto directo con el cerebro, porque el hielo seco quema. Bueno, y en el día 4, el recipiente, o sea, todo esto, esto se sacó, digamos, de esta heladerita y se colocó en ultra freezer primero a 70 grados bajo cero y luego a 80 grados bajo cero, que es más o menos la temperatura del hielo seco. Ahí estuvo unos 3 meses y después se envió a Los Ángeles, Estados Unidos, por un courier. Esto nos dio tiempo para hacer toda la... gestionar los trámites, digamos, para sacarlo, ¿no? Era una exportación que había que sacar, había bastante burocracia, pero bueno, digamos que aprendimos muchas cosas y ya para un caso o dos tendríamos todo un poquito más aceitado. Bueno,
Este caso superó nuestras expectativas. Sinceramente, es sin ninguna duda, ¿no? Fue todo muy difícil porque no es nada simple, pero ahora estamos mejor preparados para un caso 2 y esta experiencia nuestra quizás le sirva a otros países donde no tuvieron un caso 1 y según lo que me contó Daniel Carduncho, el tanatólogo, en América, por ejemplo, casi todos los países tienen un tanatorio, salvo Uruguay, Chile y quizás, bueno, algún otro más. Entonces, mi consejo es, si tienen un tanatorio, bueno, vayan al tanatorio, planteen la situación y con eso van a superar un obstáculo enorme. Diría que quizás es la parte más difícil de todo porque ¿quién te hace si no toda la perfusión? ¿Dónde? Así que, bueno, espero que nuestra experiencia les sirva a ustedes también. María dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que es, si esto funciona, mamá ya está despertando en el futuro. Y eso tal cual, es así. Para la persona que vive preservada, no tiene percepción en el campo, en el cambio del tiempo. Es decir, 10 minutos en un sentido es lo mismo que 100 años. David Goodall, me llegó esta noticia, la leí hace, en el 2018, David Goodall, que era un científico australiano que tenía 104 años y viajó a Suiza para terminar con su vida. Él estaba enfermo y ya no quería seguir viviendo. Ahora les voy a poner un video, esperen que tengo que hacer algunas cositas para que mejore la calidad del video. El australiano David Goodall murió el jueves a los 104 años tras un suicidio asistido en Suiza. El científico había viajado a ese país porque en Australia le habían denegado la posibilidad. Murió apaciblemente en Basilea por una inyección de Nembutal, un barbitúrico, informó la Fundación Exit International. Goodall no tenía ninguna enfermedad terminal, pero consideraba que su calidad de vida había empeorado y quería morir. El suicidio asistido, organizado por la Fundación Eternal Spirit, tuvo lugar en un apartamento. Goodall murió acompañado de sus nietos y un amigo. El científico pidió que su cuerpo sea entregado a la ciencia, o que en caso de ser rechazado, que se esparzan sus cenizas en Suiza. Confió además en que su muerte sirva para llevar a Australia y otros países a adoptar una legislación similar a la de Suiza, donde se permite recurrir a la muerte voluntaria asistida a cualquier persona con buena salud mental y que haya expresado de manera reiterada su deseo de morir. Bueno, como verán en el video, lo ven cantando al final. A él le encantaba la novena sinfonía de Beethoven, y lo que está haciendo ahí es justamente cantarla, como diciendo, sigo para adelante. Acá está David Goodall, junto a sus nietos, ¿no? Está en la sala donde, bueno, donde va a pasar, le van a hacer el suicidio. En esta foto está el mismo, ahora se lo ve de frente, pero si ven al fondo, hay una cama. Goodall estuvo a metros y a minutos de dejar de existir después de 104 años. Esta es la sala, él estuvo ahí, sus nietos estuvieron acompañándolo en ese mismo lugar, y él pidió terminar su vida escuchando la novena sinfonía de Beethoven. Yo quiero que se hagan una pregunta. Imagínense estar en su piel en ese momento e imaginen dos alternativas. Estar ahí sin que haya un equipo criónico o la segunda alternativa con un equipo criónico que va a actuar inmediatamente muera. ¿Sentiríamos lo mismo en una situación que en otra? Sin criónica, el suicidio asistido yo lo considero como que es, de alguna forma, es un salto al vacío, ¿no? Para poner fin a su sufrimiento, ¿no? Pero obviamente pierde la vida. En cambio, con criónica, este también es un salto, pero abajo hay una red.
Esta red puede o no funcionar, pero al menos está. La filósofa belga Francesca Minerva hizo una definición interesante que llama criotanasia, que sería criónica más eutanasia. La eutanasia es poner fin a la vida para poner en realidad fin a un sufrimiento que en la actualidad no puede eliminarse. En cambio, la criotanasia, según dice ella, es pausar la vida a la espera de una futura tecnología que ponga fin a ese sufrimiento y después continuar de nuevo viviendo. Busca aliviar el dolor y prolongar la vida. Las condiciones más favorables para el éxito de una reanimación futura es que todo el procedimiento empiece lo más rápido posible ni bien muere la persona. Entonces, con una muerte programada, se minimiza ese tiempo y por ende se maximizan las probabilidades de éxito en la reanimación futura. David Goddard pudo haber dejado la consigna de ser reanimado escuchando la novena sinfonía de Beethoven, rodeado de sus nietos, bisnietos o tataranietos. Pudo haber pasado del sufrimiento a una posible nueva vida. No descarto que algún tataranieto un poco rebelde le ponga la novena sinfonía de Beethoven, una versión más futurista, más tecno, y se despiente David, y como no le gusta nada de eso, digan, bueno, muchachos, vuélvanme a congelar porque esto no es lo que yo quería. Voy a contarles mi caso. Mi padre murió en 2013, ¿no? Tenía un cáncer terminal y tenía una forma de pensar muy parecida a la mía, ¿no? Él creía que en algún momento dejaríamos de morir y yo creo que él hubiese sido un cronicista, ¿no? Cuando me pregunto qué sabía yo en el 2013 sobre criónica, y la verdad es que lo que la mayoría sabe, ¿no? Por ahí el tema de la imagen de Walt Disney que estaba congelado y alguna otra persona que se congeló, pero no más que eso. Ni remotamente se me cruzó por la cabeza esa alternativa, más allá que en el 2013 hubiese sido absolutamente imposible hacerlo en la Argentina, pero voy a eso, ni sabía. David Goddard sabría. Dejo para el final, no, perdón, falta una cosa. En Argentina hubo 4 crionicistas que murieron. Solamente Betty pudo ser criopreservada. Y dejo para el último minuto la pregunta que yo llamo tus últimos 60 segundos antes de morir. Tienen que hacer de cuenta que esta situación es real, concéntrense, y todos los que están viendo ahí en YouTube, pongan, escriban el mensajito a ver cuál es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, ahí voy. Lamento informarles que van a morir dentro de 60 segundos, por lo cual tienen que elegir si quieren que los entierren, los cremen o los congelen. Si, en caso que opten que los congelen, si todo sale bien, en 10 segundos van a despertar en el futuro gozando de plena salud y juventud. Es probable que el futuro sea amigable y que la tecnología se encargue de que su adaptación no sea traumática. También es posible que se reencuentren con amigos, familiares conocidos o descendientes. Están aquí presentes sus seres queridos para despedirlos. ¿Qué eligen? ¿Tierra, fuego o hielo? Les quedan 22 segundos. Apuren, hay que votar. Pasa el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este es el segundo más largo de la historia. Le estoy regalando tiempo. Muchas gracias. Estás muteado, José. Estás muteado. Muchas gracias. Excelente presentación, Francisco, cómo se hizo todo el procedimiento y la parte personal de los 60 segundos al final me pareció excelente. Bueno, vamos a terminar con broche de oro, con un gran amigo a quien yo admiro enormemente. Es un científico argentino, tiene su doctorado, su PhD en bioquímica.
salió graduado con la máxima puntuación posible, 10 de 10, y es un científico, un investigador superior de CONICET, que es la principal, el Centro de Investigaciones Nacional de Argentina. Y él lleva mucho tiempo trabajando en estos temas, tanto en el plan A como en el plan B. Y estoy muy orgulloso de que incluso hemos hecho programas de televisión juntos. Y has estado varias veces en Madrid y yo he estado varias veces en Buenos Aires y en La Plata. Bueno, todo tuyo, Rodolfo. Queremos aprender de ti. Muy bien. Ahora muestro la pantalla, ¿no es cierto, José? ¿Comparto la pantalla? Todavía no. Ajá. Ahí está share. ¿Le doy share? Sí. Ahí. Ahora ponla más grande, sí. Sí. Ahí se está abriendo. Ahí está. Perfecto. Perdón. Muy bien. Bueno, gracias, José. Yo ya diría que con José somos amigos. Hemos superado un poco lo que es la relación simplemente de científicos o personas que pertenecen a la criónica y ha sido ganada poco a poco por sobre una relación de amistad. Bueno, los expositores que me precedieron, María dio un antecedente sobre el tema de el episodio, digamos, de la preservación de un cerebro en Argentina, y Francisco hizo la narrativa de cómo procedió esa preservación. A mí me toca cerrar esta trilogía con un cierre que yo he decidido, al cual yo he decidido dar un enfoque más científico, más experimental, porque en el trabajo que se publicó en la revista Rejuvenation Research, una revista biomédica, científica, internacional, el trabajo que publicamos estuvo centralmente dedicado a describir el proceso clínico de la preservación del cerebro de la paciente. Pero también incluyó experimentos con ratas de laboratorio. En esas ratas lo que hicimos fue vitrificar sus cerebros de la misma manera que, utilizando el mismo procedimiento que lo hicimos con la paciente, con el cerebro de la Madre María. Luego los descongelamos, esos cerebros de rata, y pudimos analizar la estructura celular y anatómica para podernos imaginar para verificar si estaban bien conservadas las estructuras, y si estaban bien conservadas, bueno, imaginarnos que esa misma buena conservación habría ocurrido en el cerebro de la Madre de María. Nosotros hemos en nuestro laboratorio en Argentina, nosotros somos neurocientíficos, es una ventaja comparativa que tenemos, así que hemos interesados en la criónica. Hemos estado en los últimos 2 años desde el punto de vista experimental, hemos hecho algunos trabajos y experimentos, y yo he elegido uno de esos experimentos que me parece más ilustrativo para poder plantear los alcances de la criónica en esta modalidad que se utiliza muy generalmente en todos los laboratorios, los muy pocos laboratorios que hacen criónica, creo que están en todos los Estados Unidos, que es el estudio de la estructura del cerebro. Lo que muestro acá es el perfil coronal del cerebro de una rata. El cerebro de una rata es mucho más pequeño y tiene una forma bastante diferente al humano, pero las estructuras anatómicas en el cerebro de la rata son las mismas, con formas diferentes, pero las mismas que existen en el cerebro humano y básicamente en el cerebro de cualquier mamífero superior. Por lo tanto, el cerebro de rata es un modelo animal perfectamente válido para estudiar los efectos, el impacto de la criopreservación y de la vitrificación sobre la justamente estructura de poblaciones celulares, neuronales y de estructuras anatómicas. A nivel estructural, es importante decir eso, estructural, no funcional. En este experimento que yo les voy a ilustrar muy brevemente, porque el tiempo no da para más, estudiamos 3 grupos de ratas. Un grupo de ratas que fueron normales, simples, congelaron, simplemente se hizo un análisis histológico de rutina, como se hace en neurociencia, lo que hacemos todo el tiempo. Este grupo, el grupo cero, son animales que se vitrificaron en el momento exacto de la muerte. En realidad los mató la vitrificación. Y este es lo que nosotros estamos convencidos en Argentina, que debe ser el procedimiento que se usa en humanos.
lo que llamamos perfusión eutanásica. Acá el tiempo entre la muerte y la criopreservación es cero, que es lo mejor que podríamos hacer. Técnicamente no tiene rival. Todas estas regulaciones que hay complican y encarecen muchísimo los procedimientos, pero técnicamente en una rata uno lo puede hacer. Esto es lo ideal. Pero hicimos también un grupo, segundo grupo control, también criopreservado, donde sacrificamos los animales una hora antes, los pusimos en hielo picado para que se mantengan fríos, y luego de esa hora los perfundimos y vitrificamos. Este es un perfil en parte de un cerebro de rata, pero nosotros nos interesa, bueno, estudiamos varias regiones, pero la región que más nos interesa a los clinicistas que hacen neurociencia es esta región, que está magnificada acá. Y este es el hipocampo, es una región del cerebro encargada, es la región del cerebro encargada de formar y almacenar, en cierta medida, nuestras memorias. Y en criónica, uno de los objetivos más fundamentales es preservar los recuerdos del paciente para cuando sea revivido. Así que entonces, yo voy a mostrar fundamentalmente lo que vimos en hipocampo. Acá hicimos un primer estudio con una técnica que se llama inmunohistoquímica, de microscopía óptica, y lo que ustedes ven como franjas verdes, fluorescentes verdes, son grupos compactos de neuronas que son justamente las que están formando parte en el hipocampo, en la formación de las memorias. Y hay grupos más dispersos, pero estos son los grupos importantes. Y si ustedes comparan el animal control, que no fue criopreservado, con aquellos que sí fueron criopreservados a distintos tiempos después de la muerte, ven que cualitativamente no se pueden apreciar cambios significativos. Es decir, que uno puede decir, mirando estas imágenes, y nosotros lo dijimos, que hay una buena criopreservación estructural de los cerebros vitrificados, del hipocampo vitrificado. Esta es una segunda diapositiva, imagen también de ese mismo hipocampo, de esas ratas. Este es el grupo control, el grupo de animales vitrificados al tiempo de la muerte, y este es el grupo de animales vitrificados una hora después de la muerte. Y lo que es una microscopía confocal, donde está muy magnificada, y lo que ves, estos puntos fluorescentes, determinados por, bueno, con un anticuerpo especial, lo que están mostrando son los puntos de conexión entre las neuronas. Las neuronas forman una red que se conectan entre sí. Y esto es muy, muy importante, el número de conexiones entre neuronas, porque es justamente a través de esas conexiones que se forman las memorias. Cuando nosotros aprendemos algo, se forman más conexiones, y cuando nos olvidamos de algo, se pierden. Por lo tanto, es muy importante preservar esta red de conexiones neuronales en el hipocampo, en otras partes del cerebro también, pero en el hipocampo en relación a las memorias. Por eso para nosotros era muy importante ver si nuestras ratas criopreservadas versus el animal no congelado, el número de conexiones había disminuido o se había preservado. Esto lo hicimos también estadísticamente, y desde el punto de vista estadístico, realmente lo que nos dijeron los resultados es que el número de conexiones en los animales criopreservados se había mantenido a niveles comparables al del animal control. Esto es una noticia alentadora, porque bueno, significa que la criopreservación conservó esas conexiones. Pero de ninguna manera nos permite aseverar o garantizar que si estos animales fueran revividos, recordarían, mantendrían sus memorias. Y esta es justamente la gran limitación de los estudios morfológicos, que son los que más se hacen en la poca investigación criónica que hoy se hace en neurociencia, es estudiar un cerebro de un animal modelo criopreservado, la estructura. Si uno ve la estructura bien, muy bien preservada, como fue en este caso, uno no puede decir nada sobre si este animal al revivir va a recordarnos, porque no hay datos funcionales. Solamente estos datos tienen valor cuando el animal, cuando sale mal, cuando hay un deterioro después de la criopreservación, porque entonces uno sabe que es muy improbable que ese animal recuerde por el deterioro estructural. Pero si está bien la estructura, no hay ninguna garantía de que vaya a recuperar su memoria. Por eso en criónica lo que se necesita, como en otras ciencias también, de la medicina, son modelos animales revivibles, que puedan recordar y que puedan ser revividos. La pregunta es, ¿existen animales que puedan aprender algo, recordarlo y que puedan ser criopreservados y revividos? Y la respuesta es sí. Puedo nombrar dos, uno que se llama tardígrado, muy estudiado, que es un animal muy pequeñito,
un hoyito de agua, le llaman, de milímetros, apenas se puede ver a simple vista. Y hay otro que es más importante todavía en ciencia, es un gusanito, el C. elegans, acá vemos ejemplares, también milímetros tienen. Y estos gusanitos tienen un sistema nervioso, pueden aprender pequeñas tareas elementales. Y quien hizo justamente una tarea pionera en este campo es Ramón Risco, quien habló al principio de este evento. Y Ramón hizo estudios realmente que son breakthrough. Lo que ellos hicieron, junto con su colaborador Daniel Barranco y otros colaboradores posiblemente, en Sevilla, fue enseñar a estos gusanitos tareas muy simples que los gusanitos pueden aprender y recordar. Son simples, pero pueden hacer esas tareas básicas de memoria. Luego los criopreservaron en nitrógeno líquido, los revivieron y verificaron si recordaban lo que habían aprendido antes de ser criopreservados. Y los gusanitos recordaban perfectamente bien esas tareas que habían aprendido antes. Bueno, esto es un resultado, una prueba de concepto fundamentalmente importante, porque demuestra que el cerebro de un animal, y un animal entero en realidad, puede ser congelado, revivido y mantiene su memoria. Y solamente esto se puede aprender con un animal revivible, y que por supuesto tenga un cerebro que permita evaluar sus memorias. Por eso es que es tan importante este tipo de estudios. Daniel Barranco, un colaborador de Ramón, viajó a Estados Unidos, a Alcor, ahí repitió estos experimentos en colaboración con Natalia Vitamur, y finalmente se publicaron estos trabajos en la revista Rejuvenation Research en 2015, bueno, describiendo justamente este tan importante hallazgo que había realizado Ramón en su laboratorio en Sevilla. Creo que este es el método, uno de los métodos que deben utilizarse en criónica hoy día. Ya esto del estudio estructural está, outdated, para decirlo en inglés. O sea, está ya un poco pasado. Se pueden mantener estos estudios, pero nunca nos van a dar información sobre si el individuo va a poder ser revivido o no. Solamente un modelo revivible nos puede dar esa información. No puede probar distintos agentes de criopreservación en gusanitos, y si el gusanito cuando revive recuerda también, como recordaron los que estudió Ramón, entonces podemos tener esperanza de que este sistema de perfusión y este sistema de criopreservación funcione. Por eso nosotros estamos muy interesados en Argentina en colaborar con Ramón Risco en este tema. Hay una estudiante mía, Martina, que está muy interesada en ir a pasar unos meses en su laboratorio. Iniciamos gestiones el año pasado, luego vino la pandemia y nos dejó en pausa. Pero cuando la pandemia, cuando las cosas mejoren, queremos retomar esas gestiones y poder tener el gusto de trabajar con José en un proyecto colaborativo en CIERE. Ramón. Bueno, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rodolfo. Es un cierre espectacular de oro. De hecho, tenemos personas conectadas de diferentes ciudades, de diferentes países que mandan saludos. Es más, una persona que conocemos, que colabora mucho, Romina, te acaba de mandar un mensaje de agradecimiento, de hecho, por todo lo que haces y por la ayuda con su tesis, ¿no? Entonces, tenemos varias preguntas. Yo realmente, como no tenemos mucho tiempo, las voy a leer directamente. Y acuérdense que invitar para los próximos eventos de Madrid Singularity, que estamos haciendo uno virtual cada mes y también presenciales en el Ateneo de Madrid, en Madrid. Pero para las personas que están en otros países y demás, pues serán virtuales. La primera pregunta, vamos a ir en el orden en que las recibimos. Yo, si quieren, voy a tratar un poco de ubicarlas. La primera pregunta, en realidad, en orden, pues es para mí. Y me pregunta Teoli Vares, que si yo realmente creo que vamos a llegar a controlar el envejecimiento para el año 2045-2050. Y pues la respuesta es claro, absolutamente. Yo estoy convencido de esto y trabajo para esto, pero nos gustaría que sea antes. Y mientras más personas trabajemos para esto, antes va a ocurrir, antes va a ser las posibilidades.
quizás luego alguien más quiere compartir esto. Entonces, uno, yo sí creo, pero además es que no lo creo, es que Premio Nobel de Medicina, reprogramación celular, año 2012, los experimentos con telomerasa, con células madre, medicina regenerativa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo está comenzando y, como dijo muy bien María Entraigues, es una cuestión de tiempo. Bueno, para mantener el tiempo, vamos rápidamente y tenemos aquí a Ramón Risco. Ramón Risco, le han preguntado varias cosas, las voy a leer y tú respondes también rápido. Ramón Risco, usted se ha inscrito para ser criopreservado. Segunda, Ramón Risco, el DMSO es uno de los crioprotectores de baja toxicidad. ¿O existen otras sustancias más novedosas de más baja toxicidad? Otra más, ¿qué técnica se usará para la reanimación? Y bueno, yo creo que ahí tienes bastante para un minuto. Bien, pues la primera pregunta, si estoy inscrito en alguna sociedad criónica, no estoy inscrito en ninguna aún. Respecto al dimetil sulfóxido, al DMSO, sí existen crioprotectores más interesantes. Cuando se usa como un único crioprotector, el dimetil sulfóxido es el que gana, pero siempre un cóctel suele ser superior. Por ejemplo, el cóctel del que se ha hablado aquí, Rodolfo y María, usando un 13% de dimetil sulfóxido y un 13% de glicerol en PBS, es más interesante porque baja la toxicidad. Generalmente se usan cócteles a tres crioprotectores, incluye también el etilenglicol y se usan pues otros crioprotectores no penetrantes, pero sí, hay crioprotectores mejor. El mejor crioprotector actualmente posiblemente sea el que se llama M22, pero vamos, hay otras versiones, por ejemplo, la que se ha usado aquí es muy interesante, usar a partes iguales dimetil sulfóxido y glicerol. Y por último, ¿cómo se produce la reanimación? Pues básicamente la reanimación consiste en recalentar el órgano que se ha criopreservado de forma muy rápida y muy uniforme, de forma que no se forma hielo en el recalentamiento y posteriormente se hace un lavado cuidadoso del anticongelante pasándole de nuevo suero fisiológico. Esos son los pasos para la reanimación. Básicamente en un minuto. Pues muchísimas gracias. Por cierto, tenemos aquí la mitad de los ponentes que son miembros de instituciones de criopreservación. María y Jordi con Alcor y Rodolfo con Cryonics Institute. Y luego tres que todavía no lo somos, como Ramón Risco, como Francisco, creo, y yo. Pero de nuevo, esto va cambiando y cuando se abra el centro en Suiza, pues también esto va a acelerar mucho el proceso, creo que en Europa. Vamos con el siguiente expositor, que es Jordi. También tenemos tres preguntas y vamos a pasar volando rápidamente. Primera pregunta, Jordi. Antes la cremación era ilegal en los países cristianos. ¿Cómo, cuándo y por qué se legalizó? Con esa perspectiva histórica, ¿cómo ve la evolución legal de la criopreservación? ¿Cree que podría ser legal pronto en países cristianos? Segunda pregunta de Fernando Soto León. Si en España hubiera algún centro de criopreservación, ¿no cree que será más factible que los españoles se animaran para criopreservarse? Y última pregunta para Jordi. ¿Qué opinas del suicidio asistido? ¿Será permitido en España y otros países cristianos? Bueno, gracias y voy para allá. Espero poder contestar a todo lo que me preguntan. A ver, dos fechas, 1963-2016. Entonces, una instrucción que se llamaba Ad Resurgendum Cum Christo, del Vaticano, hacía referencia a que para resucitar con Cristo era necesario morir con Cristo, con lo cual es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Con la instrucción Piam et Constantem del año 63, el Santo Oficio establece que la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos, pero agregó que la cremación no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural. En el 2016, el Papa Francisco establece que no está permitida la conservación de las cenizas, pero que la cremación, en principio, entiendo que estaría
amparada por esta resolución y por esta consigna del Santo Pontífice. Esto por un lado. A nivel de con esta perspectiva de historia, ¿cómo veo la evolución legal de la criopreservación? Bueno, creo que en febrero de este año, las últimas noticias que tengo es que estaban trabajando sobre una propuesta de ley sobre la eutanasia. Si podría ser legal pronto en países cristianos, creo que va a costar un poco, pero porque vamos a nivel de primero sentencias judiciales para que se integre todo el tema en el contexto social. Es decir, por ejemplo, en el Reino Unido, creo que no sé si fue este año, donde, bueno, en el 2016, perdón, fue un caso donde una niña de 14 años, una adolescente de 14 años, ganó una batalla histórica para ser criopreservada y para poder ser curada en un futuro lejano. Esto por un lado, con lo cual si en Inglaterra se ha necesitado un procedimiento judicial, creo que en España pues quizás vamos por el mismo camino. A nivel de suicidio asistido, si será permitido en España y otros países cristianos, bueno, como estamos viendo, si en el año 2016 se acepta la cremación, pero se prohíbe esparcir las cenizas, dividirlas entre familiares y conservarlas en casa, a nivel de si se va a admitir la criopreservación, pues bueno, yo creo que llegamos tarde en este caso, aunque se aprobó y creo que salieron noticias en el año 2020, donde se aprobó el hecho, bueno, una propuesta de ley con diferentes partidos políticos en las que se hablaba de la eutanasia, incluso del suicidio asistido. La eutanasia en caso de enfermedad terminal, el suicidio asistido en caso de voluntad expresa del paciente, incluso la eutanasia también voluntad expresa. Otra cosa es la muerte digna o eutanasia, donde en principio no es una muerte bajo petición ni a demanda del paciente. Entiendo que va a costar, pero estamos trabajando todos en esto y entiendo que es nuestro deseo que todo se haga bien y pacíficamente y con el consenso de la mayoría de las personas que formamos esta sociedad. Gracias. Pues muchas gracias. Y siguiendo con esta pregunta, pues a María le toca. Y además ya lo describiste muy bien y con todo tu corazón, María, de que incluso pensaban que tu madre se mudara para los Estados Unidos. Pero la pregunta... ¿Hubiera servido el suicidio asistido en el caso de tu madre? ¿Qué piensas? Perdón. El caso de mamá, es difícil imaginarme eso porque estábamos tratando de salvarla, ¿no? Mamá no estaba enferma y de repente en el último mes se puso muy enferma y hasta los últimos días... no sabíamos si ella se iba a recuperar, de hecho los médicos nos habían dicho que se estaba recuperando en un momento, entonces sí hubiera servido en el caso de que el plan nos hubiera salido como lo habíamos pensado, que era que cuando ella estuviera más viejita, entonces se trasladara a Estados Unidos y estuviera en un hospice, ¿no? No sé cómo se llaman los hospices en donde la gente ya se está, cuando está terminal, José, en español, no sé cómo se dice, pero bueno. Hospicio, igual. Se dice hospicio y es, sí. Bueno, entonces en un hospice sí podría haber servido, claro, si lo hubiéramos podido hacer y hubiera habido un equipo de Alcor al lado de su cama, yo creo que ese hubiera sido un buen plan, pero bueno, no de la forma en la que se dio, no hubiera servido. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que la gente pregunta porque está preocupada sobre cómo se hacen estas realidades y ahí básicamente le tocan el mismo punto a Francisco Lascaray. El participante Fernando Soto León pregunta a Francisco, en lugar de usar la eutanasia, ¿no hubiera sido mejor, estando con vida, que se hubiera criopreservado antes de morir? Estás en mudo. La respuesta es que sí, pero bueno, la ley permite después de una eutanasia, ¿no? Pre-mortem sería que antes de morir no lo permite. Quizás el día de mañana, bueno, cambien las leyes y eso sea posible. A ver, un poquito lo que decía Jordi, creo, por el tema de los viajes al futuro y que se congelan, y bueno, ahí de alguna forma estás, más allá que sea bastante ciencia ficción, pero bueno, estás pausando la vida, ¿no? Así que como respuesta es... Hoy no se puede.
Ya. Y bueno, pues para cerrar, Rodolfo, tenemos para ti, ¿cuál es tu visión a futuro? ¿Qué tan cerca estamos, por un lado, pues de hacer esto bien, o sea, de hacer la criopreservación bien y la reanimación? ¿Y qué tan cerca ves tú que estamos de la longevidad indefinida? Ya que tú trabajas en las dos áreas, en longevidad y en criopreservación. Entonces, las dos cosas muy pertinentes con fechas, si te atreves. Sí, yo creo que la posibilidad de comenzar a estudiar la resucitación en modelos animales, siempre en ciencias biomédicas se comienza con trabajo con animales o con células y luego se pasa, en base a las conclusiones que se obtienen, a la fase clínica aplicarlo en humanos. O sea que hay que comenzar a hacer investigación básica, que prácticamente no existe en criónica, ese es uno de los problemas. Hay mucho dinero que se invierte en procedimientos para transportar pacientes fallecidos, digamos, pero en las condiciones mejores posibles, del hospital al centro criónico donde lo van a procesar. Todo eso se resolvería muy fácil de un modo que es la mejor forma técnicamente hablando de hacerlo, que es la eutanasia asistida, es decir, la criopreservación eutanásica, como yo hago con las ratas. Cuando eso se logre, eso es un obstáculo enorme que hace que se deteriore necesariamente el cuerpo del paciente. En esos casos, el paciente va a poder ir al Instituto de Criónica, por ejemplo, ahí lo van a atender, van a hacer como hicieron con el australiano, lo van a anestesiar posiblemente y ahí lo perfundan sin que inmediatamente, es decir, antes de que sufra nada su cuerpo. Eso es un paso adelante y lo otro que se debe hacer en criónica es avanzar en las investigaciones básicas. No hay dinero, hay mucho más dinero puesto en esto de los transportes y los accesorios para ir a aplicar una tecnología que no tiene una base científica, una base como existe en otras disciplinas biomédicas. En ese sentido, esa es una asignatura pendiente que tiene la clínica. Más financiación, como pasa en cualquier ciencia biomédica, para el trabajo experimental, como el que hace Ramón Risco, que es una mosca blanca en ciencia. Ese trabajo es muy, muy importante. Y Ramón está solo prácticamente. Bueno, en cuanto al rejuvenecimiento, yo creo que yo no pensé que iba a vivir para ver a la ciencia lograr el rejuvenecimiento, como se logró con los genes de Yamanaka. Pensaba que esto lo iba a lograr la nanotecnología, pero no ocurrió mucho antes. Entonces, es todo tan vertiginoso que yo pienso que lo que hoy creemos todavía, yo mismo, que va a llevar tiempo, puede ocurrir a la vuelta de la esquina. O sea, todo es muy vertiginoso en los avances en biomedicina. No obstante, yo creo que coincido con Ray Kurzweil en que finalmente lo que la humanidad tendría que hacer, la especie humana, es fusionarse con su tecnología para hacernos seres más durables, más capaces. Ahora tenemos muchos defectos, aunque seamos jóvenes, y poder estar a la altura de la tecnología y las inteligencias artificiales que vamos a crear y que de otra manera nos van a superar. Eso es el futuro. Realmente no creo que sea rejuveneciendo y manteniéndonos con nuestra estructura de carbono. Vamos a tener que fusionarnos con nuestra tecnología. Es la visión de Ray Kurzweil. Pero por supuesto, sería deseable que se logre el rejuvenecimiento y una prolongación de la vida lo más larga posible en nuestra vida como la conocemos. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. De hecho, vamos a tocar esos temas en los próximos eventos virtuales de Madrid Singularity. El próximo, y están todos cordialmente invitados, va a ser el sábado 12 de diciembre a la misma hora. Y vamos a tocar el tema de transhumanismo y luego nos vamos ya para enero y vamos a hablar el tema de la singularidad y luego vamos a hablar de realidad virtual, realidad aumentada y todas las otras tecnologías adicionales que vienen. Estos son temas realmente fascinantes y aquí queremos posicionarlo en el mundo de habla en español, tanto en el continente americano como en el continente europeo y en el resto del mundo, que estos temas se divulguen. Muchísimas, muchísimas gracias. Luis, perdona, ¿puedo decir algo? Claro. Bueno, yo antes de acabar quería agradecerte a ti, agradecer a todos los speakers y en particular a dos de ellos especialmente, uno a Rodolfo, obviamente, tanto por la cercanía científica que nos une y que me he sentido pues que su charla ha sido muy interesante, como las cariñosas palabras que ha tenido hacia mí, que se las tengo que agradecer. No soy tanto, pero yo te lo agradezco de cualquier manera, Rodolfo. Y otra, pues, a María. María, gracias por el testimonio. Ha sido, pues, realmente compelling para mí. Y Gracias, Jordi.
Un gusto, me ha costado mucho, tengo que decirles, ¿eh? Se me cerraba la garganta y el cerebro a la vez. Experiencias costó como muchísimo. Hacen que uno pues trabaje con más alegría. Un comentario puedo hacer yo, José. Dale, dale. Hay dos sevillanos a quien yo admiro profundamente: Gustavo Adolfo Bécquer y Ramón Risco. Hacen cosas. Bueno. Pero José, también agregar, quiero agradecerles de corazón fuertemente a Rodolfo y a Francisco por lo que me han ayudado a darle una oportunidad más a mi madre. Los quiero mucho y los aprecio por siempre. Son, y a Mariana. Es increíble. Un mérito, Mariana. Gracias, gracias. Pues por eso estamos todos acá hablando de estos temas revolucionarios en el buen sentido. Y tú sabes, María, que yo siempre digo: ¡viva la revolución! ¡Viva, José! Pero la revolución del futuro, de la vida, del amor. Así que, bueno, muchas gracias a todos los speakers, muchas gracias a todos los participantes. Compartan este video y les esperamos en el próximo evento físico, el 11 de diciembre, en el Ateneo de Madrid, sobre lo mismo, sobre criopreservación, y el sábado 12 de diciembre, sobre transhumanismo, con 6 expertos también mundial de habla española. Bueno, pues nada, un abrazo, los queremos mucho, y vivan largo y próspero. Un abrazo para todos. Un abrazo, gracias a todos, Jordi, a todos. Gracias.